Hola mis queridos Arts, aquí Naruto Fanfix Arts con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes Arts. Gerson Flores, Juan Carlos Ramírez, Fco HG, Josué Hidalgo, Bugs Bunny, Axel Fretzgaete. Recuerden Arts, los primeros 6 en comentar saldrán en la siguiente parte del fanfic. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte. Y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Recuerden a Arts, el autor y creador de este fanfic es Noble Surat Fulse, su link de la historia estará en la descripción. Además, a Arts recuerden no gastar su tiempo escribiendo que cambie alguna cláusula de la historia, ya sea trama o pareja y todo eso. Además recuerden que serán vetados aquellos que hagan spam y spoilers de la historia u otro canal, ya que quiero que respeten mi esfuerzo, gracias. Capítulo 9. Torrent. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no pretendo serlo. Esta historia es solo para fines de entretenimiento. Naruto dividido. Capítulo 9. Sasuke rápidamente levantó la espada todavía envainada para bloquear la patada de Lee y gruñó cuando la fuerza lo derribó hacia el suelo del bosque. Volteó y aterrizó sobre sus pies sin esfuerzo mientras agarraba la hoja con fuerza. La funda se desmoronó y cayó mientras sus ojos miraban furiosamente a Lee, que estaba en lo alto de los árboles. No aprecio que alguien me ataque por la espalda, dijo Sasuke. No fue un ataque. Quería llamar su atención. Estás bajo mi atención. Y sin embargo, te aplastaré. ¿Y cómo te imaginas eso? Soy un Uchiha y ni siquiera puedes usar chakra. Yo te mostraré. Un rayo descendió por la espada de Sasuke mientras Lee atacaba directamente hacia él. Él apuñaló hacia adelante y Lee se retorció en el aire, mientras le agarraba la muñeca. Sasuke convocó su corriente Chidori y Lee tiró de su mano hacia atrás justo antes de que el arca de electricidad la golpeara. El Uchiha se balanceó de nuevo mientras Lee flotaba indefenso en el aire. Kyumon abierto. Lee pareció desaparecer cuando la segunda puerta del chakra se abrió y la espada cortó su imagen posterior. Sin embargo, los ojos de Sasuke se mantuvieron fijos en él todo el tiempo. El Uchiha hojeó algunos sellos manuales e inhaló profundamente. Katon. Osenkan no Jutsu. Una ráfaga de bolas de fuego cayó sobre el suelo del bosque y Lee tuvo dificultades para esquivarlas todas mientras rebotaba entre el suelo y los árboles. Hizo una mueca cuando una lanza larga azul eléctrico le disparó casi demasiado rápido para que reaccionara. Cortó sin esfuerzo a través del tronco del árbol detrás de él mientras volteaba hacia atrás. Se empujó alto en el aire mientras Sasuke le cortaba los brazos. Lee pateó el árbol más cercano e intentó atacar, pero la corriente electrificada se elevó de nuevo. Giró en el aire y aterrizó a un lado. Enfréntalo. No puedes esperar derrotarme. Ni siquiera puedes tocarme, lo que hace que todo lo que sabes sea inútil. Sasuke apoyó su espada en su hombro. No tengo ningún interés en los debiluchos, así que vete ahora mientras me siento misericordioso. ¿Sería esta la misma misericordia que le mostraste a Sakura-chan cuando te soltó? No le hice nada. Orochimaru ganó temporalmente el control y golpeó. La dejaste sola y muriendo. Sasuke miró sin emoción al ninja vestido de verde. No tenía ningún deseo de hacerle daño, pero tampoco le iba a ayudar. No hay diferencia. No me molestaré en discutir con alguien como tú. No tengo ningún interés en la gente de mi pasado. Mi enfoque se basa en matar a mi hermano y asegurarme de que el mundo reverencia a los Uchiha. El mundo no venerará a un debilucho arrogante. Los labios de Sasuke se torcieron en una sonrisa divertida. ¿Y cómo alguien como tú tiene la audacia de llamarme débil? Porque eso es lo que eres, y lo que voy a demostrar. Lee se arrancó la petaca del cinturón y abrió el corcho de la parte superior. Tomó un solo sorbo antes de devolverlo a su lugar de descanso. Suavemente se colocó en una postura mientras sus músculos se relajaban. Había necesitado muchas pruebas, y había causado que Gai-sensei sufriera una gran cantidad de moretones, pero el resultado valió la pena. Una parte de sake por 100 partes de agua era la mezcla perfecta que le permitió experimentar los beneficios de su estado de borrachera sin el comportamiento desagradable que había resultado de ello en el pasado. Incluso tan engañoso como estaba la mezcla, un solo sorbo lo ayudó a relajarse significativamente. Seimon abierto. Su piel se volvió un poco más oscura y volvió a lanzarse hacia adelante. Sasuke solo tuvo tiempo suficiente para levantar su espada para defenderse. El puño de Lee se estrelló contra la parte plana de la hoja y el acero se hizo añicos. Konoha Daisenpu.
Lee giró rápidamente en el aire con una patada mortal y Sasuke fue enviado hacia atrás mientras su cuerpo, patinando, formaba una zanja en el suelo. El Uchiha se puso de pie y su sello maldito cobró vida. Su piel se volvió gris oscuro y una gran cruz oscura apareció en el centro de su rostro. Dos alas como garras se abrieron en su espalda y un chidori negro brillante cobró vida en su mano izquierda. Lee saltó hacia adelante de nuevo y se involucraron en una serie de bloqueos y golpes. Sasuke intentó conducir al malvado chidori a través del cuerpo de Lee, pero este último logró evadir casi todos los intentos. Aunque, todavía estaba atrapado en la energía residual que produjo el ataque. Basta de esto. Sasuke lanzó el chidori por los aires. Hizo una rápida señal con la mano y explotó. Dio un salto hacia atrás y Lee observó con horror cómo el ataque de un rayo surgía en el cielo y reunía varias nubes a su alrededor. Se oscurecieron cuando entraron en la nube de rayos y Sasuke bajó su mano vacía. Kirin. Las nubes estallaron y una extraña bestia relámpago cayó. Los ojos de Lee apenas tuvieron la oportunidad de abrirse antes de estar sobre él. Shomo. Su orden de la cuarta puerta fue interrumpida cuando la bestia se estrelló contra él. El suelo se partió y 6 metros de bosque quedaron nivelados en una explosión eléctrica. Sasuke volvió cautelosamente a su forma normal mientras jadeaba. No tan poderoso como cuando convocó una tormenta total, pero fue más que suficiente para lidiar con ese tonto. Sasuke se puso de pie y caminó hacia el centro del cráter. Escuchó a alguien toser y una ligera brisa apartó el humo y el polvo. Lee estaba tirado en el suelo cuando los últimos vestigios del chakra externo que se produjo con la invocación de la cuarta puerta parpadearon y murieron. Su chaleco de Chunin estaba casi completamente destruido y su traje estaba decorado con quemaduras, rasgaduras y parches faltantes. Resopló dolorosamente y apretó el puño entre las cenizas del suelo mientras trataba de levantarse. Un pequeño ceño se deslizó por el rostro de Sasuke. Levantó la mano y el sonido de los pájaros piando llenó el aire. Lee miró hacia arriba débilmente y comenzó a alcanzar su petaca. Sasuke estuvo sobre él en un instante. El ninja desaparecido arrancó el frasco de la empuñadura débil y lo examinó detenidamente. Sacó la gorra y la olió antes de tirarla al suelo. ¿Por qué? Lee preguntó mientras alcanzaba el frasco. ¿Por qué te caíste tan lejos? Nunca me caí, ascendí. Mientras jugabas al ninja, estaba aprendiendo técnicas reales y adquiriendo fuerza real. Sin embargo, has abandonado a todo el mundo e incluso has llegado al punto de dejar morir a alguien. ¿De qué sirve el poder si no ayudas a alguien? Lee agarró el frasco y se lo acercó. Alguien que no conozca mi dolor nunca podría entender mi camino. Tengo una vocación superior como Uchiha y Vengador, eso es todo lo que necesitas saber. Lee se dejó caer de espaldas y comenzó a tragar el contenido del frasco en su totalidad. Ya basta de este regate. Te dejé tener tus momentos finales para hacer las paces. Agradece mi misericordia. Sasuke empujó su mano hacia abajo, pero Lee agarró el brazo en medio del ataque. Tomó un último trago y tiró el frasco a un lado. Los ojos negro carbón del maestro de Taijutsu miraron desafiantes. De hecho, eres un poderoso Uchiha. Conoces muchas técnicas, mucho más poderosas de las que jamás podré dominar. Eres un genio y has tenido maestros legendarios. El agarre de Lee se apretó aún más. Sin embargo, te ha faltado el conocimiento que viene con el trabajo duro. Más importante aún, has descuidado los conceptos más básicos de observación. Descartaste mi frasco porque personalmente no le veías ningún valor. Lo que debiste haber estado preocupado por Sasuke, era que lo quería. ¿Qué estás diciendo ahora, muértala? Kaimon abierto. Kyumon abierto. Seimon abierto. Shomon abierto. Tomon abierto. La piel de Lee adquirió un tinte rojizo oscuro a medida que la sangre bombeaba más furiosamente por su cuerpo. El chakra salvaje lo rodeaba a pesar de que carecía de la capacidad de utilizarlo. Los ojos de Sasuke sangraron en el Sharingan mientras trataba de alejarse y el sello maldito comenzó a extenderse. Keimon abierto. Sasuke fue devuelto y tuvo que usar sus alas para desacelerarse y poder aterrizar suavemente. Lee se puso de pie lentamente, como si estuviera probando su cuerpo. La fatiga habitual, la tensión y la falta de pupilas que acompañaban a las puertas estaban ausentes. El cuerpo de Lee parecía relativamente relajado a pesar del poder que estaba generando. Esencialmente, se había convertido en el ojo de la tormenta. Sasuke cobró vida a su oscuro chidori y se preparó para atacar mientras Lee lo miraba lentamente, luego desaparecía.
El Sharingan podía seguir el ritmo del chico vestido de verde, pero Sasuke, enojado, se encontró incapaz de reaccionar tan eficientemente como le gustaría. Balanceó su mano cargada de relámpagos, pero le agarró el brazo y tomó el impulso del ataque. Lanzó la cara de Sasuke al suelo primero. El ninja perdido convocó la corriente alrededor de su cuerpo y se puso de pie. Una sonrisa de confianza creció en sus rasgos cuando le miró fijamente a la corriente eléctrica. Te ves tonto. Incluso con tu poder autodestructivo, no puede evitar ceder ante Miuchi. Lee apareció frente a él y lanzó un aluvión de golpes aplastantes. Rodillas, patadas, codos y puños atacaron a Sasuke sin disminuir la velocidad. Sus ojos rojos se agrandaron cuando vio que los golpes se movían entre las arcas de electricidad. Un puñetazo viscoso en el centro de la cara lo hizo caer hacia atrás. Se puso en cuclillas mientras Lee se paraba encima de él. Tu escudo relámpago es impresionante. Sin embargo, ahora veo que las arcas están controladas conscientemente o ajustadas a un ritmo. Es fácil pasar con suficiente velocidad. El Sharingan de Sasuke giró mientras miraba a Lee. Sin embargo, su rostro palideció rápidamente cuando Lee le devolvió la mirada sin pestañear. ¿Cómo? ¿Cómo no estás atrapado por mi genjutsu? Nadie puede escapar de mis ojos. Pido disculpas, pero no revelo mis habilidades a mis enemigos. Sasuke fue a arremeter con un chidori, pero Lee usó un uppercut para lanzarlo por los aires. El ninja desaparecido subió en espiral más y más alto hasta que estuvo hacia la copa de los árboles. Lee se levantó de un salto y rebotó de árbol en árbol como un borrón. Con cada pase, golpeaba al indefenso Uchiha. Cada golpe llegó más rápido y más fuerte hasta que se detuvo de repente. Sasuke miró hacia abajo para ver sus muñecas atadas con los vendajes de Lee. Miró hacia arriba 6 metros más arriba y el ninja vestido de verde lo miró fríamente. Konoha Katsumaki. Lee comenzó a hacer girar a Sasuke ya él mismo en el aire. El Uchiha se estrelló contra los árboles que se encontraban en su camino. El giro aumentó cuando el Uchiha se balanceó sin poder hacer nada desde el extremo de la cuerda hecha con venda. Lee apretó los dientes y obligó a sus músculos agotados a aumentar la velocidad aún más. Los dos se convirtieron en un borrón circular cuando el viento comenzó a girar y seguirlos rápidamente. El viento se hizo más fuerte con cada ciclo hasta que un aullido aterrador resonó en el cielo. Un tornado enorme se agitó a su alrededor, arrastrando todo lo que pudo a su vórtice. Lee gritó y dio un último golpe todopoderoso que envió a Sasuke en espiral de cabeza a la velocidad del tornado directamente al suelo. El cuerpo indefenso fue perforado a través de la tierra cuando los vientos que lo rodeaban destrozaron el suelo, aumentando el tamaño del cráter actual. Sasuke finalmente se detuvo y solo pudo mirar hacia arriba con medio aturdido horror cuando Lee cayó hacia él como un meteoro. Lee aterrizó en el Uchiha con las puntas de sus rodillas y codos. La sangre escapó de la boca de Sasuke cuando las rocas fueron levantadas en el aire y su cuerpo fue empujado más abajo. El impacto fue tan grande que la fuerza hizo que Lee rebotara y aterrizara de espaldas a 15 pies de distancia. El campo de batalla se asentó lentamente y todo lo que se podía escuchar era la respiración entrecortada de Lee. Miró al cielo mientras jadeaba pesadamente. Los músculos le dolían más que en mucho tiempo. El saque diluido ayudó a mantenerlo relajado al abrir las puertas, lo que evitó gran parte del daño, pero 6 puertas aún le cobraron un gran precio. Dudaba que pudiera moverse durante una semana. Rodó sobre su estómago y temblorosamente miró hacia arriba mientras el polvo se despejaba. Sasuke permaneció en el suelo inmóvil, aparte de los jadeos superficiales inducidos por el dolor. Lee frunció el ceño. El traidor seguía vivo y no tenía poder para acabar con él. Se le erizó el pelo en la nuca cuando sintió una presencia entrar en el campo. Sus ojos se agrandaron cuando una figura apareció junto al cuerpo de Uchiha. Su cuerpo vendado no coincidía con la velocidad y la gracia con la que se movía el anciano. Lee lo reconoció tan pronto como el hombre se volvió danzo. Dos miembros de Rohot aterrizaron junto al anciano y sacaron a Sasuke del agujero. ¿Qué estás haciendo? Lee renovó su lucha por ponerse de pie mientras el guerrero lo miraba. Es demasiado peligroso dejar que este chico deambule con las células de Orochimaru en su cuerpo. Tu Hokage ya ha demostrado ser ineficaz para mantener al chico bajo control. Has hecho un trabajo encomiable al servir a tu aldea. Danzo se volvió hacia Sasuke. Sin embargo, el resto del mundo debe creer que el Uchiha fue destruido. Vas a experimentar con él. Siéntete contento en tu próxima vida sabiendo que ayudaste a dar forma al futuro de Konoha.
Uno de los Raid fue a avanzar, pero todos se congelaron cuando el bosque se estremeció con un rugido escalofriante. Dos garras de chakra rojas atravesaron los árboles directamente hacia el grupo de traidores. El agente de Rod soltó a Sasuke cuando ellos y Danzo apenas tuvieron la oportunidad de esquivarlo. Las garras envolvieron a Sasuke y Naruto entró en el cráter. Una cola roja solitaria se balanceó lentamente detrás de su capa de chakra. Naruto miró fijamente sus garras de chakra mientras el Sharingan de Sasuke cobraba vida e intentaba sofocar la energía demoníaca. Una expresión de pánico se plasmó en su rostro cuando las garras solo apretaron más fuerte. Lo siento, Sasuke, pero eso no funcionará en tu estado debilitado. No puedes correr más. Uzumaki lo bajó. Dijo Danzo mientras su raíz parecía listo para atacar. Lo siento, pero no dejaré que las habilidades regenerativas de Orochimaru caigan en tus manos, bastardo traidor. Naruto le dio una última mirada triste a su viejo amigo. Adiós, Sasuke. Siento haberte fallado. Uzumaki para. Rasengan. Sasuke gritó de agonía mientras la energía dentro de las garras giraba. Un Rasengan de tamaño humano tomó forma alrededor del traidor, e instantáneamente, el cuerpo se redujo a la nada. Naruto lanzó el Rasengan hacia los tres traidores restantes. Esquivaron cuando la esfera gigante explotó. Sin dejar rastro de que Sasuke hubiera estado alguna vez en él, Naruto corrió hacia Lee y lo levantó mientras envolvía el brazo del maltrecho ninja sobre su cuello. Dio un salto hacia atrás cuando uno de los agentes se abalanzó sobre él. Bastardos, murmuró Naruto mientras obligaba a Chakra a ponerse de pie e intentaba patear al atacante enmascarado. Naruto-kun, no puedes luchar contra ellos mientras me llevas. Cállate, Lee. Ya estoy bastante cabreado contigo, así que no quiero que juegues al héroe. Lee dejó que su cabeza colgara sin fuerzas mientras Naruto aterrizaba en una nube de polvo. El agente saltó al lado de Danzo en silencio. Eso fue más allá de la tontería de nueve colas. Es mejor que dejarte ganar los medios para reparar tus heridas. Eres un dolor de cabeza lo suficientemente grande como ahora. Estoy cansado de tu insolencia. Es hora de que rectifique el error de Sarutopia al dejarte vivir. El anciano golpeó el suelo con su bastón con confianza, como si estuviera dando algún tipo de señal. Danzo y sus hombres parecieron perplejos por un momento cuando una sonrisa salvaje se extendió por el rostro de Naruto. ¿Qué te pasa? ¿Perdiste algo, viejo pedo? Naruto se rió entre dientes y levantó la mano en una señal familiar en forma de cruz. Me encantaría golpearte, pero desafortunadamente, Ba-chan querrá saber qué pasó. El chakra se moldeó fácilmente alrededor de sus dedos, pero en el momento en que la técnica estuvo a punto de activarse, se disipó en el aire. Más específicamente, fue succionado de sus manos. Lentamente giró la cabeza mientras sus ojos se abrían. Una sonrisa de tiburón con dientes le sonrió cuando el ninja de piel azul levantó su espada en el aire. Hola, mocoso. Jiraiya se quitó el polvo de las manos felizmente cuando el último miembro de la raíz en el bosque se puso de pie. Los había reunido a todos y había hecho que sus sapos los aprisionaran en el estómago. Dudaba que hablaran, especialmente dado el sello maldito en sus lenguas. Sin embargo, siempre fue prudente mantener en juego los posibles peones. Nunca se sabía cuándo podría resultar útil. Saltó hacia los sonidos del campo de batalla. El hecho de que pudiera sentir la batalla tan lejos era impresionante. El Uchiha tenía sentido, pero el estudiante de Gai manteniendo la pelea incluso realmente lo impresionó. Aunque, la estupidez de atacar solo era demasiado similar a su propia carga. Un ceño fruncido tiró de sus labios. Naruto había aprendido una amarga lección hoy, y era una que nadie quería aprender. Puede perder a sus seres queridos en cualquier momento, incluso a aquellos a quienes está tratando de ayudar. Era algo que la mayoría de los ninjas experimentarían al menos una vez. La generación más joven tuvo suerte de estar aislada, en lugar de desenfrenada como en tiempos de guerra. Independientemente de cuándo, todavía no era fácil lidiar con ello y muchos shinobi quedaron marcados irreparablemente por eso. Sin embargo, tenía fe en que su alumno se recuperaría y ganaría aún más determinación, si eso era posible. Una risa que se había formado murió en sus labios cuando sintió un nuevo chakra entrar en el campo de batalla después del de Naruto. Fue como una explosión que coincidió con los otros Jinchuriki. Había sentido ese chakra antes y no se olvidaba fácilmente. Bombeó más chakra a sus pies cuando una pequeña chispa de pánico parpadeó en el fondo de su mente. Kisame Ōshigaki era sin duda el peor adversario posible que Naruto tenía fuera de Akatsuki. No fue porque el ninja perdido fuera extremadamente poderoso. No, fue por esa maldita espada suya.
Jiraiya no sabía cómo, pero Sameada podía interrumpir y devorar chakra dentro de un rango desconocido. Dado que todos los ataques de Naruto eran de corta distancia y estaban hechos puramente de chakra, significaba que aparte del combate cuerpo a cuerpo, había poco, si es que algo, su alumno podía hacer. El otro problema más preocupante era que Itachi Uchiha no se quedaría atrás. Naruto se echó hacia un lado mientras la espada vendada se balanceaba hacia abajo con una fuerza ridícula. Casi pierde el equilibrio cuando el suelo se agrieta donde impacta la espada. La sonrisa del hombre tiburón se hizo aún más amplia y se lanzó hacia adelante. Naruto arrojó a Lee en el aire y convocó a un clon para atraparlo. El clon asintió y agarró al aliado en el aire antes de que despegara hacia la aldea. Naruto lanzó una breve mirada a Danzo y sus compinches. Lee tuvo que regresar a la aldea para contarle a Ba-chan lo que había sucedido. Con su testimonio y el respaldo de Jiraiya, podrían lidiar con Danzo para siempre. Sin embargo, estaba seguro de que el hombre vendado no permitiría que eso sucediera. «Oye, presta atención, pequeño bastardo», dijo Kisame mientras volvía a girar. Naruto maldijo mientras se agachaba y lanzaba un kunai en su mano. El elemento viento se vertió en la hoja y alargó el borde. Se balanceó, pero sus ojos se abrieron cuando el chakra se disipó una vez más. Kisame se rió y le dio una patada a Naruto en el estómago. El rubio soltó un grito ahogado cuando se quedó sin aliento y rebotó en el suelo. Apretó los dientes y se puso de pie. Maldita sea, tendría que usar eso. Sin siquiera pedirlo, el zorro vertió su porción de la mezcla. Una capa de chakra en forma de zorro púrpura lo cubrió sin esfuerzo y emergieron dos colas. El aire se arremolinaba a su alrededor mientras se agachaba. Otros dos clones se materializaron junto a él, cada uno tenía una capa con una sola cola. Uno se giró y se abalanzó sobre Danzo, mientras el otro comenzaba a moldear el chakra en la palma extendida de Naruto. Un orbe masivo tomó forma rápidamente. El clon sonrió y se fue tras el otro, mientras Naruto cargaba hacia adelante. Kisame reflejó el movimiento con entusiasmo. Yoko, Odama Rasengan. Naruto empujó su mano hacia adelante y chocó con la espada vendada. Los ataques lucharon entre sí de manera uniforme por un momento antes de que el Rasengan mirara para ceder. Una expresión de asombro se extendió por el rostro de Naruto cuando la bola en espiral y su capa fueron absorbidos por la espada. No tuvo oportunidad de gritar cuando la espada pasó por debajo de su brazo y lo golpeó limpiamente en el pecho. Su cuerpo solo pudo hacer un chasquido gigante. Kisame miró felizmente mientras la rubia se elevaba por el paisaje y aterrizaba en un montón. La sonrisa feliz se convirtió lentamente en un ceño fruncido cuando comenzó a caminar hacia adelante. ¿Solo 20 metros? Maldita sea, esperaba por lo menos 90. Naruto yacía arrugado en el suelo y con los ojos muy abiertos mientras trataba de tomar aire. Tenía las costillas y el pecho destrozados, mientras que su pulmón derecho literalmente estalló. ¿Qué diablos había pasado? Estaba seguro de que el Rasengan se había estabilizado, entonces, ¿por qué? ¿Fue esa espada? El chakra rojo comenzó a filtrarse de su cuerpo y pudo sentir que el daño comenzaba a curarse. A medida que el dolor empezaba a aprender, trató de idear un plan. Estiró el cuello cuando escuchó dos estallidos detrás de él. Los clones habían sido destruidos. De sus recuerdos, el hermano de Sasuke lo había hecho y estaba mirando a Danzo. No tenía idea de por qué, pero mientras el viejo bastardo estuviera estancado no le importaba. Con una mueca de dolor, comenzó a extraer más chakra del Kyubi. Sentía como si sus huesos estuvieran casi listos para curarse cuando la espada maldita fue hundida en el suelo por su cabeza. Inmediatamente, la curación se detuvo y le robaron el chakra. Ahora, no quiero que te recuperes mucho. Por muy divertido que sea pelear contigo, tengo mis órdenes. El hombre de piel azul miró hacia arriba. Itachi, olvídate del viejo y vámonos. Naruto luchó por sentarse, pero el hombre lo miró sádicamente y levantó el pie. Pisoteó con fuerza la cara de Naruto con un crujido repugnante, y el mundo se volvió negro. Itachi miró impasible mientras los guardias de Danzo se movían frente a su maestro. No estaba preocupado por ellos. Ya habían sido atrapados en su genjutsu. Si se volvían una molestia, podía activarlo en cualquier momento. Dirigió su atención al único hombre más responsable que cualquier otro de arruinar su vida. Bueno, puede que ese no sea el resumen más preciso. Los Uchiha habían traído su destino sobre ellos mismos. Sin embargo, este hombre fue quien, sin concesiones, ordenó su destrucción. Danzo, el líder de Roth y posiblemente el hombre más corrupto de Konoha. Itachi se había esforzado por saber todo lo posible sobre el anciano.
Danzo, en numerosos intentos, había intentado tomar el control de la aldea por cualquier medio necesario, a menudo a expensas de otra persona. Incluso la invasión de Shaun estuvo ligada a su presencia. Después de todo, nada sucedió dentro de los muros del pueblo sin que ese hombre lo supiera. De alguna manera, Itachi entendió a Danzo. El hombre era tan leal a Konoha que destruiría hasta el último ser vivo para mantener sus paredes en pie. El problema surgió de su falta de voluntad para comprometerse. Para él, la muerte, la retirada y el subterfugio eran los únicos medios para asegurarse el control. Por eso sentía que solo él era apto para ser Hokage, y por eso el hombre había hecho tantas cosas horribles en su búsqueda de ese puesto. Fuiste un tonto por no escucharme, Danzo. Itachi dijo al sentir que el chakra de Naruto se elevaba de repente. Te advertí que no hicieras daño a Sasuke. Y no lo hice. Su Sharingan cobró vida. Estos ojos ven a través de tu traición. Sé que estabas detrás del incidente que ocurrió recientemente. Tampoco me sorprendería si dejas que Orochimaru se lo lleve en primer lugar. Las suposiciones y acusaciones tienen poco valor cuando vienen de un ninja perdido. Lo hacen con el respaldo de un Hokage. Danzo se puso muy rígido. Estaba bien escondido como siempre, pero cuando el hombre abrió su único ojo bueno, Itachi supo que había tocado una fibra sensible. Sabía que era un riesgo hablar libremente, pero ya no tenía fuerzas para permanecer en silencio. Sarutobi ha fallecido hace mucho tiempo y también cualquiera que esté dispuesto a ayudarte, Itachi. Eres un ninja perdido y permanecerás como tal. Además, ambos sabemos que no pondrás en peligro la aldea por la que mataste a tu familia. Sí, dices la verdad. Todavía estoy preocupado por la seguridad de Konoha. Sin embargo, no prestaste atención a mi advertencia, y por eso, pagarás el precio. ¿Entonces tienes la intención de matarme? Los dos agentes Rod se movieron hacia adelante e Itachi levantó un dedo. Se detuvieron a medio paso como paralizados. Danzo levantó lentamente la mano hacia su ojo vendado. No hay necesidad de que reveles tu ojo enfermo. No te mataré. Como Orochimaru, encontrarías alguna forma de huir. Danzo se relajó un poco y su mano cayó de nuevo a su bastón. ¿Qué propósito tienes al enfrentarme entonces? ¿Me estás distrayendo simplemente para que tu compañero pueda recoger las 9 colas? No, estoy aquí para decirte que no regresarás a Konoha. Personalmente he entregado un pergamino que detalla todo lo que ocurrió en el pasado al Hokage de Godaime. Cada golpe fallido, trato secreto y acción traidora que has cometido es ahora en sus manos. Eres un pobre mentiroso, Itachi. No hay forma de tener conocimiento de ninguno de estos supuestos tratos. Además, la palabra de esa mujer contra la mía tendría poco mérito. En el mundo de Tsukuyomi, las lenguas selladas de tus agentes se vuelven bastante sueltas. Y en lo que respecta a la palabra de Godaime, dado el informe de Jiraiya-san y el joven ninja sobre lo que ocurrió aquí hoy, debería ayudar a autenticarlo. No más que lanzar sospechas sobre mí y hacer que me vigilen. Sí, pero deberías haberte dado cuenta de que Sandaime nunca ignoraba tus acciones. Él simplemente eligió tolerarlas, pero proporcionó un medio para detenerte si era necesario. El Daimyo de Fuego había sido alertado por Sandaime hace muchos años, que si yo si alguna vez le enviara un pergamino con información relacionada con usted, el Daimyo debería valorarlo mucho. Danzo agarró la punta de su bastón con fuerza. ¿Quiere decir? Sí, si aún no lo ha leído, el Daimyo está leyendo sobre tus hazañas. Con el respaldo de 2 Kages y Jiraiya de los Sanin, serás ejecutado por traición si regresas a Konoha. Itachi, olvídate del viejo y vámonos. Kisame gritó desde el otro lado del campo de batalla. Itachi escondió el ceño fruncido cuando vio a su compañero parado sobre la forma rota del Jinchuriki del Kyubi. Se volvió para alejarse mientras su genjutsu se disipaba, pero se detuvo cuando Danzo lo llamó. Reclamaré el lugar que me corresponde como Hokage, Itachi. No creas que tus acciones me impedirán ganar ese puesto. Itachi miró por encima de su hombro. Los ojos rojos del Sharingan miraron hacia abajo amenazadoramente. Huye de Danzo. Ponte por delante de tus pecados tanto como puedas, porque vienen a destruirte. Se alejó del anciano cuando vio a Kisame alzar a Naruto sobre su hombro. Sus ojos se desviaron brevemente hacia donde su hermano finalmente había encontrado su fin. Ahora no había nada para él. No hay forma de expiar a través de la muerte, ni esperar que su hermano redima a su familia. No había nada, excepto a Katsuki. Hinata sintió como si le hubieran vertido agua helada en los pulmones. Las palabras de Jiraiya se repetían interminablemente en su cabeza. Akatsuki tenía a Naruto. Fue una declaración tan simple pero abrumadora, una frase simple que tenía un significado trascendental.
Ella sabía lo que casi le pasó a Gaara, todos lo sabían. A todos los Chunin y Jonin se les había hablado del Akatsuki. Les habían dicho que Naruto era uno de sus objetivos. Y la había llenado de alegría que estuvieran decididos a mantener a salvo a sus compañeros ninja. Sin embargo, ahora el estado de ánimo no era tan estimulante. Lee estaba en cuidados intensivos, aunque estaba estable. Sakura había sido asesinada dentro de la seguridad del hospital de Konoha. Naruto fue capturado y el proceso de extracción podría ocurrir en cualquier momento, un proceso que terminaría matándolo. Miró a su alrededor al grupo sombrío en la sala de espera de la oficina del Hokage. Shikamaru, Shino y Sai permanecieron en silencio mientras se apoyaban contra la pared del fondo. Ambos estaban perdidos en sus pensamientos. Kakashi mantuvo su nariz enterrada en ese libro pervertido suyo. Pero sabía que toda su atención estaba en la puerta de la oficina de su líder, donde ella y Jiraiya estaban discutiendo ferozmente sus opciones. Hoy había comenzado con una nota alta con Naruto pidiéndole que se quedara con él. Su estado de ánimo deprimido de la noche anterior había mejorado significativamente. Entonces, no era la noticia que había estado esperando cuando Kiba había entrado en el campo de entrenamiento a lomos de Akumaru. Todo lo que le habían dicho era que Sakura estaba herida. Había corrido tan rápido como pudo, pero para cuando llegó allí, Sakura ya había fallecido. Hinata había escuchado aturdida mientras el médico jefe le explicaba todo lo nuevo. Su único enfoque había sido mirar la forma inmóvil de Sakura y la sábana blanca que la cubrían. Tsunade-sama se hizo cargo de la historia después de que el doctor terminó. Aparentemente, Orochimaru había usado un veneno altamente ácido que reaccionó demasiado rápido para que incluso Tsunade se detuviera. No envenenó el cuerpo. Se corroía, no se derretía. El hecho de que Sakura hubiera durado tanto como lo hizo era un testimonio de su asombrosa habilidad. Hinata no quería pensar en lo que había pasado. Sin embargo, lo que la había sacado de su aturdimiento era que Naruto y Lee se habían lanzado solos. Ella habría hecho lo mismo si Tsunade no se lo hubiera prohibido. En cambio, regresaron a la oficina y esperaron. Discutieron lo que había sucedido con más detalle y los momentos finales que Naruto y Sakura compartieron. Se interrumpió cuando apareció el ninja perdido, Itachi Uchiha. Les informó que era un clon y dejó caer un solo pergamino sobre la mesa antes de dispersarse en una bandada de cuervos. Hinata había visto cómo Tsunade abrió con cautela el pergamino y lo leyó. Sus ojos color avellana se habían ensanchado a medida que pasaban por cada nueva línea. Hinata había permanecido en silencio, ya que no era su lugar para preguntar, pero su curiosidad aún se había disparado. Tsunade había terminado un momento antes de que Jiraiya volara por la ventana. Dijo que encontró a Lee colgando sin fuerzas de la rama de un árbol, como si lo hubieran dejado caer, como si un clon que lo cargaba hubiera sido disipado. El sabio Sappo había supuesto lo que había sucedido en unos momentos y regresó a la aldea. Tsunade le había ordenado a Hinata que reuniera a su nuevo equipo ya casi antes de encerrarse en su oficina con Jiraiya hace 2 horas. Lee vio cómo el sol se ponía lentamente en el horizonte mientras su habitación se oscurecía constantemente. Sabía que debería estar descansando, pero el hecho de que el clon que lo transportaba hubiera desaparecido de repente lo preocupó. El estado de ánimo tenso de Jiraiya cuando lo encontró hizo poco para aliviarlo. Tampoco ese extraño hombre tiburón con el atuendo de Akatsuki. Ya estoy bastante cabreado contigo. Apretó las manos entre las sábanas. ¿Se había equivocado al irse solo y luchar contra Sasuke? ¿Era por eso que Naruto estaba tan molesto con él? ¿O era el hecho de que Naruto no podía reclamar venganza lo que lo tenía molesto? Realmente no importaba. La rubia fue la que puso fin a la vida de su antiguo compañero. Lee no había logrado ni siquiera eso, evitarle a su amigo ese dolor y esa responsabilidad. Sacudió la cabeza y miró alrededor de la habitación. Estaba vacío. Como esa vez después de los exámenes de Chunin. Lee se miró las manos. Naruto lo había visitado cuando ni siquiera lo conocía. En solo unas pocas reuniones, la rubia lo había considerado un amigo. Le había dejado una impresión y un sentido de gratitud que había crecido a medida que maduraba. Bondad, fue un acto tan simple. Sin embargo, a medida que crecía, comenzó a darse cuenta de lo valioso que era y con qué generosidad se lo daba su amigo. Se le ocurrió una idea. Naruto fue amable. Ya estoy bastante cabreado contigo. Naruto no estaba diciendo que se sintiera robado o traicionado. El rubio estaba diciendo que estaba preocupado por él. Se sintió aliviado de no haber sido asesinado por el traidor. Lee se relajó un poco ante ese pensamiento. Apoyó la cabeza en la almohada y miró al techo. ¿Por qué no había vuelto Naruto todavía?
Itachi vio como Kisame arrojaba al niño al suelo en su cueva oculta. Varias figuras se movieron desde las sombras y rodearon a la rubia maltratada. Konan, Pain y Madara estaban todos en carne y hueso. Que tanto Sakatsuki se reunieran en persona, aludía a la importancia de lo que estaba sucediendo. Naruto se giró débilmente hacia sus caras y frunció el ceño. Ustedes, idiotas, apestan decorando su casa club, tosió Naruto. Itachi se dio cuenta de que el niño tenía un dolor inmenso. Kisame era así de sádico. Dejaría que el chico tuviera suficiente chakra para mantenerlo con vida, pero no lo suficiente para recuperarse. Observó en silencio mientras Madara se agachaba e inclinaba la cabeza hacia un lado. Au, el niño pequeño está tratando de ser duro. Le dio unas palmaditas en la cabeza a la rubia. ¿Le gustas a Toby? Alejarse de mí. Toby cree que tienes miedo. Sí, bueno, Toby es un idiota. Itachi vio como la fachada infantil de Madara casi se deslizaba. Sin embargo, el antiguo Uchiha lo mantuvo unido y se puso de pie. ¿Puedes hacer algo genial ahora? Preguntó Madara. Pain negó con la cabeza. Las bestias deben ser extraídas en orden, dijo el líder. Además, el proceso tomará más de 3 días sin Sasori y Deidara. Pero, Toby pensó que solo el sellado tenía que estar en orden. Sí, pero no tenemos lugar para albergar el espíritu del Kyubi si lo extraemos. Oh, Toby lo sabe. El Uchiha disfrazado agitó su mano con entusiasmo sobre su cabeza. Podemos hacer una caja para ponerlo. Kisame soltó una carcajada. Itachi observó en silencio mientras Madara lo miraba expectante. Fue una orden silenciosa. Con mi Sharingan, podría fortificar una estatua selladora para albergar temporalmente al zorro de 9 colas. Mantendría a la bestia sedada hasta que el resto esté sellado, y también ayudaría a acelerar la extracción, dijo Itachi. Miró a Pain. ¿Podrías convocar a otra de las estatuas de extracción? Pain lo miró intensamente durante unos minutos antes de mirar a Naruto. Su Rinnegan hizo que el hombre pareciera aún más imponente. Sin embargo, Itachi notó que el chico le devolvía la mirada con la misma intensidad. Los ojos azules no mostraban ni una pizca de odio, solo determinación y una promesa de luchar hasta el final. Casi lo hizo retroceder un paso. ¿Cómo podía este niño, maltratado y golpeado, seguir mirándolo sin pestañear? Eran los mismos ojos que tenía su hermano pequeño en un momento hace tanto tiempo cuando eran una familia. Podría convocar a uno más pequeño siempre y cuando estés seguro de que puedes controlar a la bestia Itachi. Estoy. Muy bien, podemos comenzar en una hora una vez que lleguen Kakuzu y Dan. El estar todos aquí en forma física ayudará a acelerar el proceso. Kisame clavó su espada en el suelo y caminó hacia Itachi mientras los demás comenzaban a caminar hacia varias cavernas. Le dije a Sameada que siguiera mordisqueando al niño. Voy a ir a buscar algo de comer. ¿Vienes? No, me quedaré aquí y me aseguraré de que no le pase nada a los Jinchuriki. Haz lo que quieras. Itachi miró a Naruto en silencio mientras Kisame salía. El rubio lo miró y sus labios se curvaron en una mueca. ¿Qué demonios estás mirando? Eres impredecible, Naruto-kun, y mi objetivo. No sería prudente no prestarte toda mi atención. Naruto hizo una mueca mientras trataba de moverse, pero la espada debió haber tirado más fuerte de su chakra porque rápidamente palideció y se quedó quieto de nuevo. Itachi se sentó en el frío suelo de piedra en silencio. Pasaron minutos en la cueva oscura y solo se podía escuchar el doloroso resuello de Naruto. Lo siento, lo de Sasuke, dijo Naruto mientras miraba al techo. ¿Por qué te disculpas? Él era tu enemigo, y he cortado lazos hace mucho tiempo. Porque él era tu familia y eso no cambia. Itachi parpadeó sorprendido. Una disculpa no era lo que esperaba en una conversación como esta, especialmente una sincera. ¿Me odias, Naruto-kun? Si no fuera por mí, Sasuke se habría quedado en Konoha. No era tu amigo. No te odio. No me gustas, seguro, pero no te odio. Sasuke tomó sus propias decisiones y yo le di más oportunidades de las que debería tener. Naruto le dio una sonrisa de dolor. La verdad es. Si no hubiera matado a Sakura, nunca dejaría de intentar salvarlo. Así que asesina a una persona y te rindes. No, Sakura era diferente. Sakura era la única persona en este mundo que habría sacrificado todo por el bien en él. Estaba decidida a salvar esa última gota de decencia en su alma. El hecho de que él la dejara morir mostró que había tomado plenamente su decisión. Después de todo, si hubiera podido dejar a alguien así con una muerte dolorosa, ¿qué podría haber hecho yo para cambiar de opinión?
La habitación volvió a quedarse en silencio y, a pesar de su vasta inteligencia, Itachi no pudo encontrar una respuesta. Era mucho después del anochecer cuando se abrió la puerta de la oficina del Hokage. La cabeza de Hinata casi saltó tan rápido como la giró. Jiraiya les indicó que entraran a la oficina y todos entraron rápidamente. Tsunade parecía cansada mientras se sentaba detrás de su escritorio. Era una mirada que todos en la habitación compartían. Jiraiya cerró la puerta y la Hokage se puso de pie y miró hacia el pueblo detrás de ella. Lamento haberlos hecho esperar a todos. Hay una serie de asuntos que tienen una gran prioridad para la aldea y, desafortunadamente, tuvieron que ser discutidos antes de poder asignarles una misión. Hokage-sama, con todo respeto, ¿no es bastante sencillo perseguir a Naruto? Preguntó Sai. Hizo una mueca cuando ella le lanzó una mirada. Lo siento. Mi lengua está un poco menos cargada ahora que el sello ha sido removido. Normalmente estarías en lo correcto, Sai, sin embargo, ha salido a la luz una gran cantidad de información y mis fuerzas son limitadas. Eso hizo que la selección de un equipo de rescate fuera difícil. ¿No somos el equipo de rescate? Preguntó Shino. Sí, pero ustedes cinco no son suficientes. Creemos que una gran cantidad de Akatsuki se han reunido en un solo lugar. Uno o dos miembros son generalmente lo suficientemente peligrosos, pero Jiraiya ha recibido informes de que puede haber hasta cuatro en el País del Fuego. Eso requeriría al menos cuatro escuadrones compuestos por un Jonin y tres Chunin cada uno, dijo Shikamaru mientras se frotaba la barbilla. O un escuadrón más pequeño con ninjas de fuerza comparable a los miembros de Akatsuki. Sí, dijo Jiraiya asintiendo. Pero como se dijo antes, otros asuntos requieren la mayoría de las fuerzas ninja. Y honestamente, Tsunade y yo somos los únicos ninjas puros de clase S aquí, sin ofender, Kakashi. Ninguna toma. Y no podemos dejar la aldea, dijo Tsunade. Honestamente, ni siquiera podemos perdonarlos a todos. Hokage-sama, actúa como si aún no hubiera tomado una decisión, dijo Sai y una vez más recibió una mirada furiosa. ¿Quién va tras Naruto y cuándo nos vamos? Sai-kun, Hinata se volvió hacia él antes de que Tsunade pudiera replicar. Por favor, muestre a Hokage-sama un poco más de paciencia. Ella está tratando de decirnos su proceso de pensamiento como una señal de respeto. Se volvió hacia su líder. ¿Tiene miedo de enviarnos a una misión suicida, correcto, Sensei? Tsunade pareció sorprendida por un momento antes de que una sonrisa cansada se deslizara en sus labios. Eso lo resume muy bien Hinata. Sí, aparte de los sentimientos personales, si Naruto no fuera un Jinchuriki, tendría dificultades para justificar esta misión. Entonces tenemos suerte, ¿no? ¿Cómo lo sé? Porque tenemos una excusa para ir a rescatar a nuestro compañero ninja. Shino caminó hacia el centro de la habitación. Como hago con todos los compañeros de equipo, le he colocado un insecto femenino con fines de rastreo. Sería prudente que yo fuera parte del equipo de rescate. ¿Necesitas un Jonin para liderar y mis perros podrán proporcionar respaldo en el departamento de rastreo? Kakashi cerró su libro de golpe y se lo guardó en el bolsillo. También solicito estar en el equipo. Yo también los acompañaré, dijo una voz desde afuera desde la ventana. Todos se volvieron hacia la figura familiar de cabello rojo y una calabaza en la espalda. Gaara de Suna, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Tsunade. Envié el halcón mensajero hace solo 8 horas. Llegó hace 3 horas. Moldeé mi arena en un pájaro grande y volé. Fue improvisado, pero exitoso. No puedo en conciencia pedirle al líder de nuestro aliado que vaya a una misión tan peligrosa. No estoy pidiendo permiso, Hokage Dono. Tsunade suspiró molesta, pero asintió con la cabeza en señal de consentimiento. Lanzó una última mirada a Hinata. El mensaje fue claro para la niña: no te ofrezcas. Hinata tenía una suposición de por qué. Aunque palidecía en comparación con Sakura, era una buena ninja médica y cualquier cosa que su líder hubiera planeado la necesitaría. Por mucho que le doliera, no podía ser egoísta. Tendría que poner su fe en los demás y esperar el regreso sano y salvo de Naruto-kun. Sai, te estoy poniendo bajo la supervisión de Jiraiya hasta que Kakashi regrese. Shikamaru y Hinata, convoquen a todos los ninjas disponibles a la sala del consejo. No me importa el rango. El resto de ustedes, buena suerte y traigan la cabeza hacia atrás. Naruto se despertó a empujones. No se había dado cuenta exactamente cuando se había desmayado, pero asumió que no había sido hace mucho. Su cabeza se inclinó hacia un lado. Estaba levitando sobre el suelo en una especie de aura rojiza. ¿Por qué estaba en una burbuja flotante? Una gran estatua de piedra descansaba en la pared del fondo.
Sus 10 ojos de piedra estaban cerrados con fuerza y varias figuras encapuchadas estaban en sus dedos extendidos. Le parecía tan familiar, pero no podía poner el dedo donde lo había visto antes. Apoyó la cabeza hacia atrás. El dolor había disminuido sustancialmente. En realidad, no podía sentir mucho de nada, como un sueño. Fue pacífico en cierto modo. Espera, ¿por qué tenía dolor antes? Había estado peleando con alguien y resultó herido. Un rugido agudo del Kyuubi en el fondo de su mente sacó su atención de su estupor. ¡Okra! El aura surgió y estalló en un grito silencioso que destrozó su existencia. Notas del autor. Lea y revise. Bueno, honestamente puedo decir que esta es una de las escenas de lucha más largas que he escrito. Ni siquiera la escena final de mi libro fue tan larga. Espero que hayas disfrutado del capítulo y que todo esté lo suficientemente explicado. En cuanto a Sasuke, quería retratarlo como el personaje distante y centrado en Uchiha que era al comienzo de Shippuden, con la naturaleza más oscura y retorcida del manga actual, arrastrándose justo debajo de la superficie. Un par de actualizaciones rápidas. No tengo que estar en el dojo la semana que viene, así que espero tener más tiempo para escribir algo más que Naruto. Disfruto esto, pero tengo 3 historias originales que necesitan algo de atención. Sin mencionar que necesito encontrar tiempo para hacer una edición final en mi libro, de todos modos, si alguien ha estado leyendo los otros, agradezco su paciencia y espero que todo vuelva a funcionar pronto. Además, agregaré una sección de Naruto Asundera a los foros de Wuse si quieres verlo. Te veo la próxima semana. Capítulo 10. Niebla. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no pretendo serlo. Esta historia es solo para fines de entretenimiento. Naruto dividido. Capítulo 10. Lee miró fijamente al techo sin comprender, mientras su mente repasaba su pelea con el Uchiha. Todavía le sorprendía cómo había seguido el paso del genio sin recurrir a las puertas superiores. Había sido un camino largo y difícil, pero finalmente estaba comenzando a ver los resultados de su entrenamiento. Sus pensamientos se remontaron varios años atrás a la noche en la que fue derrotado por un árbol joven. La bofetada en la cara le había dado un momento de claridad que rayaba en la iluminación. Corrió a través de Konoha y casi derriba la puerta de su maestro. Los movimientos del árbol joven le habían hecho darse cuenta de los componentes de su entrenamiento que le habían faltado, flexibilidad y relajación. Parecía tan simplista ahora que había pensado en ello, pero antes se esforzaba constantemente, y se volvía más y más tenso. Fue la razón principal por la que las puertas eran tan devastadoras para el usuario. El grado en que el chakra forzado hizo que los músculos se tensasen provocó que el cuerpo se descompusiera y se desgarrara. Sin embargo, había teorizado que si podía permanecer relajado, las puertas serían mucho menos autodestructivas. Gai-sensei había estado de acuerdo por pura curiosidad. Habían alterado drásticamente su régimen de entrenamiento esa misma noche. Donde antes el estiramiento había sido simplemente parte de un calentamiento, ahora se sometió a extenuantes ejercicios de flexibilidad. Si bien la velocidad y la fuerza aún se llevaban al límite, le habían enseñado técnicas de fluidez y relajación para combinar con su taijutsu actual. También habían comenzado a hacer que luchara contra diferentes oponentes para entrenarlo contra varias formas de combate. Gai había dicho que incluso si no podía usar el chakra, el resto de la población ninja lo hacía. Fue durante una sesión de entrenamiento con Kurenai y su equipo que accidentalmente descubrieron su inmunidad al genjutsu. Los resultados de su variado entrenamiento habían sido impresionantes. Su cuerpo había recompensado sus métodos más suaves con tremendos aumentos en sus habilidades físicas, y se había vuelto bastante conocedor tanto de otros oponentes como de sus propias debilidades. Sin embargo, todavía se sentía sin alcanzar un verdadero estado de relajación. El tipo de estado que se necesitaba para ser el primer ninja en dominar verdaderamente las puertas. Le había costado mucho fastidiar a su maestro, pero finalmente, el hombre había revelado el oscuro secreto de las habilidades de borracho de Lee. Si bien Lee no quería exhibir un comportamiento tan desagradable, estaba intrigado por las posibilidades. Con la ayuda de Tsunade-sama, habían comenzado a categorizar y estudiar su estado de borrachera y a experimentar con la mezcla adecuada de alcohol y agua. El objetivo había sido encontrar el equilibrio perfecto entre relajación y control. Durante 2 años, la prueba y el error habían dominado su entrenamiento. La fe de su maestro en su alumno lo había hecho tolerante con los innumerables moretones que sufría. Pero al cabo de 2 años, todo había valido la pena y finalmente tenía un camino para convertirse en un ninja espléndido.
Su maestro y Hokage estaban entusiasmados con su habilidad de posiblemente dominar las puertas interiores, o al menos, eliminar los inconvenientes de las primeras seis. Supusieron que la octava puerta todavía era fatal, sin importar cuánto se relajó. Se permitió sonreír y dio una silenciosa oración de agradecimiento. No había duda de que le quedaba mucho más por recorrer, pero por primera vez podía ver el progreso. Lo que fue aún más gratificante fue el hecho de que tenía nuevos compañeros de equipo y compañeros con quienes compartir ese crecimiento. ¿Qué propones para un plan, Kakashi-san? Preguntó Gaara mientras saltaba hacia el siguiente árbol frente a él. Sus ojos de color turquesa pálido atravesaban la noche y siempre permanecían en Shino. Su único vínculo con su primer amigo. El usuario de errores estaba a la cabeza y rastreaba tan rápido como se lo permitían sus errores. Gaara permaneció en silencio, pero sabía que aún estaba lejos de ser lo suficientemente rápido para llegar a tiempo. El jonin de cabello plateado lo miró mientras Shino desaceleraba su paso lo suficiente para escuchar su conversación. Dada nuestra falta de números y luchadores a corta distancia, sugeriría que copiemos el plan que hice con Naruto. Ustedes dos crean una distracción, y yo me escabulliré desde el subsuelo. ¿Crees que el mismo plan funcionará dos veces? Los dos de antes están muertos, y no estoy seguro de si tenemos otra opción de todos modos. No es como si pudiéramos cargar allí y luchar para llegar a Naruto. Estoy de acuerdo. Sin embargo, si surge la necesidad de pelear, puedo detener a múltiples oponentes de manera efectiva. Creo que el usuario del error también es capaz de esto. Sería apropiado dirigirse a su compañero de equipo con su nombre, Kazekage Dono. Es Gaara. Y yo soy Shino. Los dos se miraron el uno al otro por un momento y la temperatura pareció descender constantemente. Kakashi rió nerviosamente antes de volverse hacia Shino. ¿Puedes decir qué tan lejos está para llegar a Naruto? Se han detenido por el momento. ¿Cómo sé esto? Es porque mis machos Kikaichu están obteniendo constantemente un olor a feromonas más fuerte de la hembra. Dudo mucho que sea porque somos más rápidos que ellos. Significa que el proceso de extracción ha comenzado. Es una experiencia que personalmente hubiera preferido que Uzumaki no soportara. Tenemos que acelerar el ritmo. Itachi trató de mantener su enfoque alejado de lo que estaba sucediendo frente a él. Podía sentir los gritos silenciosos y angustiados que emanaban del chico. La boca de la rubia se abrió de par en par, como si fuera a aliviar el dolor. Fue casi doloroso para Itachi verlo. ¿Por qué? No lo sabía. Quizás, fue porque era un compañero con Oanin. No, no fue eso. Realmente ya sentía poca conexión con su pueblo natal, solo una persistente sensación de lealtad. Creía que la verdadera razón era porque lo que había dicho el chico resonaba profundamente en él. El Jinchuriki, no Naruto Uzumaki, había tratado de salvar a su hermano. Se había angustiado durante años por las acciones de Sasuke y trató de ayudar a llevar a su hermano pequeño desesperado de regreso al lado de la luz. Incluso ahora, Naruto seguía viendo a Sasuke como un amigo perdido en lugar de un traidor. Porque era tu familia y eso no cambia. Incluso después de 8 horas de extracción y sellado, las palabras que el rubio había dicho se repitieron en su cabeza. Los pensamientos circulares lo sobresaltaron al principio y lo confundieron con su potencia. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que era porque estaba realmente agradecido con el chico. Donde no había hecho nada más que causar sufrimiento a Sasuke, Naruto había peleado una batalla perdida para ayudarlo. Había hecho lo que haría la familia. Familia, era una palabra que se le había vuelto casi extraña. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, el rubio había sido la familia de Sasuke. Naruto se había negado a darse por vencido y no tenía fin con el perdón. Y ahora, al igual que el Uchiha, lo estaba matando. Le dio asco. La vida le repugnaba. Estaba golpeado, amargado y cansado. Estaba harto de sacrificar constantemente su corazón por un propósito que ya ni siquiera reconocía. Lo único que sabía era que Naruto era amigo de Sasuke, y que Konoha necesitaría a alguien con esa determinación inquebrantable si la aldea iba a sobrevivir a las calamidades futuras que Madara invocaría. Dejó caer las manos y miró a su compañero al otro lado de la habitación. Kisame era cruel y probablemente el hombre más vicioso que había conocido. Sin embargo, era leal y siempre se había preocupado por su bienestar. Itachi extrañaría viajar con él. Sus ojos se transformaron en el Mangekyo Sharingan y Kisame lo miró lentamente. Tsukuyomi. El mundo se desvaneció en la noche hasta que todo lo que quedó fueron Kisame e Itachi. ¿Qué estás haciendo, Itachi? El hombre tiburón habló con calma incluso mientras su mano se abría y cerraba, una reacción subconsciente al nerviosismo.
El hombre quería su espada. Has sido una compañera bienvenida, Kisame. Extrañaré tu compañía, mi amigo. Itachi, espera. Durante 72 horas, te dejarán en una playa con un suministro interminable de camarones y cangrejos. El mundo se desvaneció en la escena, descrita cuando Itachi abandonó la técnica. Ignoró el intenso dolor que atravesó su ojo izquierdo y se obligó a concentrarse en los miembros de Akatsuki que ahora miraban fijamente. Saltó desde la cornisa hasta el suelo de la cueva y miró a Pain y Madara. Me llevaré a Naruto-kun conmigo. Si alguno de ustedes desea detenerme, les sugiero que ataquen ahora. Se permitió sonreír libremente mientras Madara se erizaba detrás de su máscara. La pura ira dirigida a través de su Sharingan oculto era justicia para Itachi. Había interrumpido los planes del hombre, y Madara odiaba que sus planes fueran interrumpidos. Fue una pequeña victoria y, en última instancia, inútil, pero Dios si no saboreaba cada momento. Sus ojos rojos se movieron rápidamente hacia la izquierda cuando Kakuzu saltó. Itachi Uchiha, me traerás mi recompensa más grande hasta ahora, dijo el hombre con aspecto de muñeca de trapo y unos zarcillos negros comenzaron a balancearse a su alrededor. Miró a Pain. Me ocuparé de él rápidamente para que el resto de ustedes se ocupe de la extracción. Itachi permaneció quieto mientras los hilos negros del Hyōngu se filtraban del cuerpo de Kakuzu y lo rodeaban hasta que solo le quedaba la cabeza. Se agitaban como si flotaran en el océano mientras las puntas de varias máscaras se asomaban ocasionalmente. El hombre miró al Uchiha calculador y lentamente movió una máscara amarilla con forma de toro hacia el frente. Itachi observó pasivamente cómo su mente recorría sistemáticamente su situación. Por un lado, tenía que lidiar con este oponente rápidamente, ya que no había garantía de que los demás no intervinieran. Sin embargo, estaba seguro de que su enfoque principal estaría en Naruto. La otra parte era un asunto diferente. Ya había usado a Tsukuyomi. Cualquier otra de sus técnicas de Mangekyo lo agotaría aún más. Fue una situación irritante. Raiton. Gian. Murmuró Kakuzu. Los hilos empujaron la máscara hacia adelante y una enorme lanza de relámpago salió disparada casi lo suficientemente rápido como para tomar a Itachi con la guardia baja casi. La electricidad golpeó de lleno y una bandada de cuervos se separó de los restos. Se multiplicaron constantemente hasta que Kakuzu estuvo rodeado por un ejército de pájaros enojados. Entrecerró los ojos y extrajo una dosis de chakra de dos de sus máscaras directamente en su cuerpo. Los cuervos desaparecieron rápidamente y poco a poco Itachi se materializó a la vista. No aprecio a los embaucadores, dijo Kakuzu mientras máscaras rojas y azules aparecían dentro del mar de hilos. Me disculpo. Las tres máscaras que había sacado se acercaron y de repente lanzaron una intensa ola de fuego cargado eléctricamente. La cueva se iluminó y el calor lo quemó todo mientras la técnica amenazaba con consumir a Naruto. Itachi reaccionó sin pensarlo dos veces. Saltó frente a donde estaba suspendido el Jinchuriki y sus ojos lloraron lágrimas de sangre. Una figura fantasmal emergió de su cuerpo y se envolvió a sí mismo y al que buscaba proteger, Susanoo. El rayo de fuego impactó violentamente contra el pecho del espíritu. Itachi se encogió al sentir que el ser le quitaba más vida para mantenerse íntegro. Ignoró el dolor y se concentró en que la aparición sacara su espada. El ataque de llamas se extinguió e Itachi atacó antes de que el humo se disipara. Kakuzu apenas tuvo oportunidad de que sus ojos se agrandaran antes de que la hoja cortara todo su cuerpo. Se quedó mirando con incredulidad por un momento cuando no hubo daño. Sin embargo, sus ojos se cerraron lentamente y los hilos dejaron de moverse. Su mente encerrada para siempre en un sueño, Itachi no perdió el tiempo y enfocó su ataque directamente al Madara enmascarado naranja. Si pudiera matarlo, todo terminaría. Konoha estaría a salvo y Akatsuki caería. Solo tenía que matar al antiguo Uchiha. Susanoo blandió su poderosa hoja y cortó solo aire. El aire se arremolinó frente a él y la terrible máscara se materializó seguida por el cuerpo de su maestro. El hombre que le había causado tanto dolor. El hombre que le había ordenado matar a su amable madre e ignorar sus gritos. Itachi se soltó con el Amaterasu más poderoso que pudo reunir. No retendría nada. Las llamas negras corrieron y consumieron la figura frente a él cuando la aparición se rompió por la tensión de su propio ataque. Cayó de rodillas cuando el cansancio se apoderó de él y el fuego ardió. Su vista comenzó a oscurecerse, pero la mantuvo enfocada en el lugar donde Madara había estado. Necesitaba ver el cuerpo en llamas, y luego podría deslizarse en un sueño feliz. Una mano enguantada negra hizo un gesto hacia un lado y las llamas de pesadilla desaparecieron.
Madara no se vio afectado por nada y dio un paso adelante cuando los ojos de Itachi se entrecerraron. La aparición apuntó su hoja hacia sí misma y se preparó para ensartarlos a ambos. Sin embargo, Madara levantó ambas manos mientras su Sharingan oculto giraba. Quitemos esos ojos antes de que los dañes permanentemente, Itachi. El Uchiha más joven intentó convocar un último ataque del poderoso Susanoo, pero la criatura no respondió. Sintió que su corazón se ralentizaba hasta detenerse, y lo último que sintió antes de que la muerte viniera a consolarlo fueron dos pares de dedos presionando las cuencas de sus ojos. Jiraiya golpeó la pared del callejón oscuro con enojo. Ignoró el dolor en su mano, y el cráter en la pared de piedra. Estúpido, era tan estúpido. ¿Cómo les había dejado llegar a Naruto? Después de toda la predicación sobre la precaución, había dejado que su diversión al tratar con la raíz se apoderara de él. La batalla de Lee lo había dejado confiado en que Naruto podría manejar el resto. Incluso si Danzo estuviera allí, el viejo lisiado no podría manejar a su alumno. Sin embargo, Akatsuki había aparecido inesperadamente y había estado demasiado lejos para atraparlos. Claro, podría haberlo perseguido y esperar alcanzarlo. Sin embargo, hacerlo habría desperdiciado un tiempo valioso si se hubiera equivocado. Era una decisión que odiaba absolutamente tomar: esperar y darle tiempo al enemigo, o cargar y perder más tiempo. Había atacado a Orochimaru durante años, y había dejado solo a su ahijado. Con un suspiro, apartó la mano de la pared y puso su rostro en piedra. Ahora no era el momento de arrepentirse. Konoha lo necesitaba a él y a toda su atención. Tendría que dejar su fe en Kakashi y los demás. Porque si se equivocaba, el Gaki no tendría una aldea a la que regresar. El dolor se había calmado por un momento. Era asombroso que, tan terrible como todavía era, el alivio de toda la intensidad lo hacía parecer nada más que un dolor sordo. Sin embargo, regresó muy pronto y la sensación de ser destrozado regresó con toda su fuerza. Apretó los dientes hasta el punto que pensó que se romperían, pero no sirvió de nada. Sus ojos azules se abrieron, como si poder ver pudiera ayudar a aliviar su dolor. Sin embargo, se encontró con un mundo aburrido. Las salpicaduras de rojo intenso, rubio y blanco contrastaban con los amarillos enfermizos y los negros pálidos. Sin embargo, estaba borroso, como intentar mirar una pintura a través del agua batida. Tú. La voz demoníaca del Kyuubi resonó enojada en sus oídos. ¿Te importaría quedarte callado, por favor, zorro? Dijo la masa de blanco y rubio mientras se inclinaba sobre el centro de su visión de natación. ¿Te has metido en un lío aquí, no es así, Naruto? Quería hablar, preguntar quién era esta persona, y por qué esta persona estaba hablando con el Kyuubi. Sus labios agrietados se separaron y solo pudo hacer un débil croar. Oye, solo recuéstate y relájate. Te pones demasiado nervioso y te resultará más difícil recuperarte. No hay recuperación de esta bolsa de carne. El niño va a morir y yo, seré capturado y convertido en esclavo una vez más, dijo el Kyuubi la última parte en voz baja, como si realmente estuviera entristecido por su destino. Estarás bien, al igual que él. Él es tan terco como su madre, así que dudo que esta prueba sea su fin. Naruto trató de enfocar sus ojos. ¿Este hombre conocía a su madre? Luchó por sentarse, pero una mano firme lo mantuvo en su lugar. Tú también eres tan impaciente como ella. Naruto sintió que el hombre colocaba una mano sobre su sello. El miedo subió por su garganta cuando sintió que el sello comenzaba a torcerse y abrirse. Pudo escuchar las grandes puertas de la jaula del Kyuubi crujir al abrirse. No, tenía que evitar que eso sucediera. Basta, tonto. Solo servirás para que les sea más fácil sacarme. Lo sé, pero si tengo que elegir entre salvar su vida o dejar que te apresen temporalmente, la elección es simple. Soy parte de él. No sobrevivirá sin mi presencia. Además, ¿de verdad condenas al mundo solo para satisfacer tus sentimientos personales? ¿Condenarlo? En realidad, estoy seguro de que Naruto será capaz de detener lo que se avecina y tú, Kyuubi. El zorro aulló de rabia y trató de meterse más en su jaula mientras las puertas seguían abriéndose. El dolor estaba tomando lecciones con cada segundo que pasaba, y Naruto casi podía distinguir algo que sacaba al Kyuubi. Se volvió hacia la figura que lentamente estaba tomando la forma de un hombre alto. El hombre miró al Kyuubi por unos momentos antes de volverse hacia él. Naruto, este es un dispositivo de seguridad integrado en el sello. Su propósito principal era reparar el sello una vez que se había erosionado por completo, pero también me preocupaba tu seguridad y los planes de Madara. Dejé suficiente chakra atrás para que, de ser necesario, podría desbloquear tu sello y salvar tu vida de una extracción forzada.
te dejará débil, pero si estás lo suficientemente decidido, volverás. No dudo que Jiraiya también tendrá un plano 2. ¿Ku quién? Naruto murmuró en voz baja. Soy alguien que tiene fe en que detendrás a Madara y llevarás a este mundo a una nueva era de paz. Estoy seguro de eso, hijo. Su visión se volvió blanca y no importa lo mucho que Naruto trató de gritar, su voz estaba atrapada en su garganta. Tsunade se apoyó en el balcón mientras miraba varias columnas de humo que salpicaban el paisaje del pueblo. Ella había estado esperando una guerra civil, con ninjas peleando en las calles, y sus casas seguras voladas una vez que los civiles se alojaban en ellas. Todos estaban preparados para una larga y sangrienta batalla que sacudiría la aldea hasta la médula. En cambio, habían sido algunas trampas aisladas y algunos ninjas heridos. No hubo muertes y muy pocos cambios con respecto a un día normal. Fue frustrante y aliviado todo en un solo aliento. Ella y Jiraiya habían decidido librar la guerra a Roth. En una noche, todo lo relacionado con Danzo tuvo que ser investigado y confiscado. Desde comerciantes de alto rango hasta su pez dorado mascota, todo lo que Danzo tocaba había sido puesto bajo escrutinio. No hubo nada. Todos los miembros de Roth habían desaparecido de la aldea. Cada contacto de Danzo no sabía nada, o estaba perdido. La única violencia que ocurrió fue cuando sus ninjas se infiltraron en sus fortalezas secretas debajo de las calles del pueblo. Se autodestruyeron en el momento en que entraron sus ninjas. Sin embargo, las advertencias de Sai habían mantenido a su ninja cautelosa y segura. Se permitió sonreír brevemente. No tenían forma de rastrear al viejo traidor ni de enterarse de sus actividades, pero a ella la consolaba saber que su influencia había desaparecido. Jiraiya y Vicky se habían asegurado personalmente de eso. Todo lo que quedaba era algo en lo que sentiría una gran satisfacción personal. La puerta de su oficina se abrió y luchó por controlar el júbilo que estaba sintiendo mientras Omura y Koharu entraban confiadamente. Tsunade, ¿por qué nos has llamado a esta hora tan temprana? ¿Encontraste información sobre Danzo? Preguntó Koharu. No, pero recibí información directamente del mismo Daimyo. ¿El Daimyo? Preguntó Omura. ¿Cuál es su opinión sobre toda esta situación? Él estaba más interesado en el tuyo. Los dos ancianos se miraron brevemente. Omura se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Creemos que las acciones y la historia de Danzo fueron, en su opinión, para el mejor interés de Konoha. Omura dijo. Sin embargo, sus motivaciones personales nublaron su juicio y lo llevaron a cometer actos de traición. Es una pena. Tsunade sonrió. El Daimyo estuvo completamente de acuerdo. Sin embargo, también cree que, dadas sus dos historias al apoyar las acciones de Danzo, sería mejor que se retirara. Los dos la miraron por un momento mientras sus ojos se estrechaban. ¿A qué broma estás jugando, Tsunade? Koharu preguntó bruscamente. El Daimyo cree que no se puede confiar en ustedes dos, dado su consentimiento casi inquebrantable a muchos de los planes de Danzo. No los enumeraré todos, pero es una lista muy larga que a menudo contrarresta las propias órdenes del Hokage en funciones. Daimyo siente una gran gratitud por sus años de servicio, por lo que le pide que se retire con su honor intacto. Sin embargo, cualquier contacto con mi ninja será considerado un acto de subterfugio en nombre de Danzo, y se resolverá, firmemente. Los ancianos se quedaron congelados en estado de shock. Su normal compostura absoluta parecía estar fallando rápidamente. Si no hubieran sido tan arrogantes en el pasado, Tsunade se habría sentido mal por ellos. Habían dedicado sus vidas a la aldea y su mejora. Era cruel tenerlo todo manchado por sospechas de traición. Incluso con este incidente mantenido en secreto, serían desechados y olvidados después de todo lo que hicieron. Sin embargo, ella creía firmemente que ellos mismos se habían provocado esto. Estaban demasiado cegados por su propio estatus como para acudir a ella como asesores con una opinión diferente. En cambio, acudieron en masa a Danzo y la reprendieron cuando era niña. Si hubieran tratado de enseñar en lugar de menospreciar y trabajar con ella en lugar de excluir, ella habría argumentado en su favor. ¿Eso es todo entonces, Tsunade? Koharu preguntó en voz baja y el Hokage asintió. Entonces ofrecemos nuestra renuncia al consejo. Rezo por su éxito en la dirección de esta aldea. La necesitará. Se volvieron y salieron lentamente. Los últimos vestigios de su orgullo se desvanecen con cada paso. Tsunade suspiró y se volvió para mirar a su aldea. Había mucho trabajo por hacer. El cabello de la nuca de Kakashi había estado erizado desde que Shino dijo que estaban cerca. Toda la situación se sintió apagada. No era el hecho de que fueran dominados y potencialmente superados en número. Era algo en lo que no podía señalar.
Como ninja experimentado, valoraba sus instintos más que cualquier forma de información. Fue mucho más confiable. En este momento, sus instintos no lo alertaban de ninguna forma de peligro. Más bien, le estaban diciendo que las cosas no eran como deberían ser. No fue tan específico como le gustaría que fuera. La sensación solo empeoró cuando Shino los llevó a una cueva que estaba abierta y carecía de cualquier forma de medida defensiva. Supo instantáneamente que Akatsuki no estaba allí. No había forma de que el grupo de ninjas de clase alta fuera tan descuidado. Significaba que Naruto no estaba allí o algo peor. Aterrizaron frente a la cueva y se asintieron antes de que Kakashi se hundiera bajo el suelo y Gaara corriera hacia adelante mientras la arena explotaba de su calabaza. Los insectos de Shino pululaban a su alrededor y formaban una nube amenazadora sobre la entrada. Kakashi nadó delante de ellos a través del suelo. Rápidamente llegó al centro de la cueva y pudo ver una pila de cuerpos en el suelo. Sus ojos escanearon el mundo gris en busca de alguien más antes de salir a la superficie. Gaara siguió adentro rápidamente mientras Kakashi caminaba cautelosamente hacia los dos cuerpos que yacían en el suelo. Uno estaba vestido con el atuendo de Akatsuki, el otro de naranja. Se arrodilló junto a ellos y su ojo descubierto se abrió con sorpresa al reconocer el rostro del miembro de Akatsuki. Itachi Uchiha yacía muerto mientras las cuencas vacías de los ojos miraban hacia el techo. Kakashi sintió un escalofrío involuntario recorrer su columna. ¿Quién diablos podría robarle los ojos a uno de los ninjas más poderosos y temidos del planeta? Empujó ese pensamiento al fondo de su mente para un momento posterior mientras su atención se enfocaba completamente en su estudiante. Naruto estaba tendido sobre el cuerpo del ninja desaparecido como si hubiera caído allí. Su piel estaba mortalmente pálida hasta el punto de que incluso el cabello amarillo normalmente vibrante parecía opaco. El pálido actuó como si consumiera cualquier color que entrara en contacto con él. Kakashi levantó al chico lentamente mientras miraba hacia abajo con tristeza y Gaara caminaba detrás de él. El pelirrojo no parecía saber cómo reaccionar al ver a su amigo. El rostro normalmente estoico se vio empañado por una miríada de emociones. Su rostro rápidamente volvió a su pasividad normal, pero un puño gigante de arena se estrelló contra la pared del fondo con enojo. Kakashi lo ignoró y siguió mirando a su alumno. Nunca había llegado a enseñarle al chico como había querido. Para mostrar que realmente le importaba el crecimiento de Naruto. Dejar de cometer los mismos errores una y otra vez. Con una respiración controlada, se echó a Naruto sobre su hombro, y se congeló cuando sintió un par de pulmones expandirse contra su espalda. Esperó un momento, sin saber si su dolor simplemente había estado jugando con él. Luego lo volvió a sentir. Giró al rubio hacia adelante y comprobó el pulso. Fue un débil. Del tipo que hacía que uno se preguntara cómo era siquiera efectivo. Su cabeza giró hacia Gaara mientras envolvía a Naruto alrededor de su espalda. Ignoró la sensación de déjà vu que le trajo. Ordenó mentalmente que se abriera la primera puerta mientras el Tsunanin lo miraba con curiosidad. Está vivo, Gaara, pero débil. Destruye el cuerpo de Itachi por completo y regresa con Shino. Voy a regresar a Konoha lo más rápido posible. Llevamos más de 16 horas corriendo casi a toda velocidad. Corres un riesgo potencialmente fatal al esforzarte. Puedo decir que has comenzado la misma técnica que un ninja vestido de verde usó antes. Kakashi lo ignoró y salió de la cueva. Gaara suspiró cuando la arena surgió alrededor de la forma sin vida de Uchiha y se tragó el cuerpo. Apretó el puño y la arena se comprimió hasta que no quedó absolutamente nada. La sangre fue absorbida por la arena y destruida por su chakra. Sus ojos turquesas miraron alrededor de la cueva por última vez antes de que se volviera y comenzara a caminar. Levantó la mano en el aire y la arena azotó las paredes de la cueva destruyendo los recordatorios de lo que ocurrió allí. Danzo estaba sentado sobre una piedra en medio del bosque. A pesar del encuentro con Itachi, su postura seguía siendo rígidamente regia. Estaba cerca del borde del País del Fuego, su hogar. En lo que a él respectaba, siempre sería su hogar, independientemente de lo que la gente le dijera. Se comparó a sí mismo con el rey exiliado por una conquista extranjera. Llevaría tiempo, pero volvería para liberar a su pueblo de esa mujer y sus débiles ideales. Konoha pronto se daría cuenta de que ella los conduciría a su destrucción, y él estaría allí para reclamar lo que era legítimamente suyo como su salvador. Miró a los 99 miembros de la raíz que se arrodillaron ante él. Lo habían alcanzado a él y a sus dos guardias rápidamente. Todo rastro de ellos de la aldea había sido borrado, incluidos los tontos que habían sido capturados por Jiraiya.
Las celdas de reclutamiento se habían vaciado y todas menos las más fuertes fueron eliminadas. A partir de ahí, el grupo había realizado un éxodo masivo. Sin embargo, lo habían seguido sin cuestionar y su determinación de seguirlo, el verdadero líder de Konohagakure, era más fuerte que nunca. Golpeó el suelo con su bastón y se puso de pie en toda su altura. ¡Fu! ¿Sí, mi señor? El guardia a su derecha miró hacia arriba desde donde se inclinó. Orochimaru tenía una mujer que lo ayudó en sus experimentos. Karin era su nombre, creo. Lleva contigo a dos agentes de tu elección y tráela a nuestra nueva base de operaciones. Dígame dónde debería ser llevada y se hará, señor. Es hora de que Orochimaru devuelva todo lo que he hecho por él. Usaremos Otogakure como nuestra fortaleza temporal hasta que podamos regresar a nuestro verdadero hogar. Estoy seguro de que hay muchos recursos que brindarán una ayuda beneficiosa para nuestra misión. Pain se sentó en silencio en la soledad en lo alto de su torre. La traición de Itachi y la muerte de Kakuzu habían sido problemáticos para la extracción. A los miembros restantes les habría llevado casi 5 días sacar a la bestia de su anfitrión, si no hubiera sido por la repentina liberación del sello. Casi lo habían pillado con la guardia baja cuando la bestia casi había volado del cuerpo del niño a la estatua. Le había dejado perplejo el porqué, aunque era irrelevante en el alcance de las cosas. Tenían la bestia de 9 colas. Ahora, solo eran 2 tímidos, y entonces su plan finalmente pudo comenzar. La respiración de Kakashi era irregular mientras saltaba a la rama de otro árbol. Sus piernas le gritaban que se detuviera y su visión comenzaba a hacerse un túnel, pero continuó avanzando. El corazón de la rubia se había detenido 2 veces, y había sido necesario un raikiri de bajo grado para que volviera a latir. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que dejara de funcionar. La respiración se estaba volviendo aún más débil a medida que pasaban los minutos. ¿Por qué siempre llovía cuando moría un Konohanin? Era como si el cielo mismo se entristeciera cada vez que uno de los habitantes del pueblo perdía a sus habitantes. Hinata miró en silencio a la tumba de Sakura mientras su paraguas le impedía las gotas de lluvia. Fue sorprendente lo rápido que los ninja fueron enterrados. El ninja médico de cabello rosado no había fallecido por mucho más de un día, pero ya, el funeral había terminado y la tumba fue colocada entre los cientos de otros. Era un lugar tranquilo, a un lado y escondido a la sombra del bosque cercano. Hinata había estado trabajando en el hospital durante el servicio y apenas logró terminar su turno. No había querido estar cerca de todos los demás de todos modos, quería tener la oportunidad de llorar en privado. Tener una última charla sin que nadie la oyera, un adiós. Sabes, estuve celoso de ti muchas veces, Sakura-san. Hinata agarró su paraguas con más fuerza. Siempre tuviste toda la atención de Naruto-kun sin tener que hacer nada. A veces me enojaba mucho. Pero a medida que crecía y entrenaba contigo, me di cuenta de que no era justo de mi parte. Tú, eras increíble, Sakura-san. ¿Cómo puedes comprender las técnicas médicas y luego cambiarlas para adaptarse a cualquier situación? No tengo ninguna duda de que habrías superado a Tsunade-sensei. Hinata respiró hondo y parpadeó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Mostraste tanta compasión hacia los pacientes y hacia mí. Gran parte de mi confianza y crecimiento se debió a que te tomabas el tiempo extra para ayudarme a comprender ese aspecto que extrañaba. Cuando cometí un error y fui castigado, me animaste. Después de un rato mientras tanto, comencé a ver que no tenía derecho a estar celoso. Trabajaste duro por el bien de tus compañeros de equipo. Luchaste para poder apoyarlos y eso fue algo que no entendía al principio. Me ayudaste a ver que realmente no conocía a Naruto-kun. Originalmente lo vi como alguien a quien admirar, un ideal, pero no a él. Sin embargo, trabajar contigo y escuchar tus quejas bien intencionadas sobre él, me mostró que tenía defectos. Lo hiciste humano para mí, y alguien a quien quería conocer mejor. Las lágrimas cayeron libremente en silencio mientras miraba el nombre escrito en la piedra. Tsunade-sensei me explicó un poco de lo que dijiste. Haré todo lo posible para estar allí para él. Yo, solo quería darte las gracias, Sakura-san. Gracias por ser alguien a quien admirar, gracias por ser alguien que le importaba a Naruto-kun, y te prometo que no te defraudaré. Hinata hizo una pequeña reverencia y se volvió hacia la salida. La lluvia amainando lentamente. Tsunade casi saltó de su silla cuando su asistente abrió de golpe las puertas de su oficina. Incluso en su estado nebuloso, conocía esa expresión particular en el rostro de Shizune. Fue una mirada de desesperación. Cuando tenía esa mirada, significaba que alguien estaba al borde de la muerte, y había muy pocas posibilidades de evitarlo.
La princesa Slug guardó silencio mientras salía rápidamente de la habitación y se dirigía al hospital. Informar a Shizune. Tsunade-sama, Kakashi Hatake acaba de regresar. Sufre de agotamiento severo de chakra y numerosas fracturas en sus pies. Tsunade inconscientemente incrementó el ritmo de sus pasos. Esos eran síntomas comunes durante la guerra. Ninja correría con todo lo que tuvieran para traer noticias del campo de batalla. Un sentimiento de pavor se apoderó de ella. ¿Qué había encontrado Kakashi que lo obligó a hacer tal cosa? ¿Estaba Naruto con él? Sí, está en condición crítica. Kakashi informó que tuvieron éxito en la extracción. De alguna manera, todavía está vivo, pero su respiración es pobre y Kakashi dijo que su corazón se había detenido dos veces durante la carrera aquí. Naruto también ha sufrido numerosas críticas heridas probablemente de su batalla antes de su captura. Su cuerpo está luchando por adaptarse para no albergar al Kyuubi. El hecho de que siga vivo es un milagro. Necesitaremos otro para mantenerlo así. Tsunade-sama, ¿estará bien? No lo sé hasta que lo miro. Sin embargo, dudo que sea capaz de continuar la vida de un shinobi. Todo su sistema de chakras debe verse como una bomba que lo atravesó, y tiene que estar al borde de colapsar si no lo ha hecho ya. Tsunade se sacudió los recuerdos de su pasado mientras se deslizaban en el fondo de su mente. Ocúpate de Kakashi. Yo me ocuparé de Naruto personalmente. Karin se sentó aburrida en la esquina de una celda vacía, su oficina como ella la llamaba. Orochimaru-sama no había regresado después de casi un mes y se rumoreaba que tanto él como Kabuto-sensei estaban muertos. No importaba. Ella permanecería custodiando esta prisión hasta el día de su muerte. Su señor se lo había pedido y ella no la defraudaría. Aunque si era cierto lo que habían dicho sobre Sasuke, entonces ya no había ningún propósito para Otto. Sus ojos se entrecerraron al sentir tres presencias que se acercaban rápidamente desde el otro lado del desierto. Son firmas de chakra que no eran nada que hubiera sentido antes. Ella frunció. Los intrusos eran un dolor y algo con lo que ella realmente no quería lidiar. ¿Sería más inteligente escapar o sí, escapar sería lo mejor? Se puso de pie, pero sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El intruso central ya había notado su presencia. Esto no fue bueno. Salió corriendo de su oficina y comenzó a correr por los pasillos. Si pudiera alejarse lo suficiente, podría esconderse. Solo tomaría un poco de distancia. Los pasillos temblaron cuando los intrusos irrumpieron por la entrada en el extremo más alejado del complejo. Ella no sabía por qué estaban aquí. Había poco en las notas de investigación, y los prisioneros eran solo debiluchos y forraje para experimentos. Su pregunta fue respondida casi de inmediato mientras se dirigían directamente a su puesto. El pánico se apoderó de su pecho y corrió más rápido. Sin embargo, la atraparon en cuestión de segundos. Fue enviada a estrellarse de cara contra el suelo de cemento cuando dos de ellos la inmovilizaron en medio de la carrera. Su cabeza se torció hacia arriba con enojo, y miró a través de los lentes rotos a quien asumió que era el líder. «Llévala con nuestro señor, quemaré este lugar hasta los cimientos», dijo. «Espera». Los prisioneros, Karin luchó por levantarse. A ella no le importaba lo que les pasaba normalmente porque le servía a Orochimaru-sama, pero quemar viva sin escapatoria era demasiado cruel. El hombre la miró desde detrás de su máscara y ella reprimió un escalofrío ante su comportamiento frío. Nadie debe saber que estuvimos aquí. Levantó las manos en forma de foca tigre y el fuego cobró vida en la punta de sus dedos. Notas del autor. Lea y revise. Me gustaría agradecer a todos por sus comentarios hasta este momento. Me han dado algunas ideas nuevas y espero que hayan mejorado mi escritura hasta cierto punto. Las respuestas del último capítulo fueron más variadas que las de los demás, pero aún así fueron muy reflexivas. De hecho, me sorprendió la cantidad de personas que estaban más molestas por la captura de Naruto que por las muertes de Sakura y Sasuke. Con los dos últimos, estaba honestamente nervioso que la gente atribuyera sus muertes a los ataques a los personajes, que no era mi intención. Me alegró mucho leer que todos ustedes pensaron que les había dado significado y pensamiento a los personajes, o al menos hice comprensibles sus acciones. Espero que haya disfrutado del capítulo y continúe haciéndolo en el futuro. Hay muchos giros y cosas malas en el camino, así que prepárate. Estoy ansioso por ver cómo reaccionará la gente a dónde llevo la historia, lo siento, no quiero antagonizar, solo emocionado barra nervioso. Debo hacerles saber ahora que las semanas de Navidad y Año Nuevo no las actualizaré. Han pasado 6 años desde que tuve unas verdaderas vacaciones, así que me obligo a no hacer nada más que jugar.
Me encanta escribir, pero también imprimo casi 50 páginas a la semana, por lo que puede ser un poco agotador. De todos modos, lo siento por divagar. Déjame saber lo que piensas en los foros de los principales sitios. Te veo la próxima semana. Capítulo 11. Aguas que retroceden. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no pretendo serlo. Esta historia es solo para fines de entretenimiento. Naruto dividido. Capítulo 11. Dos días habían pasado, dos días desde que Sakura había muerto y Naruto había sido capturado. En 24 horas, Sasuke e Itachi Uchiha estaban muertos, Danzo había sido expulsado y el Kyuubi había sido extraído. El equipo de rescate había encontrado a Naruto en la tarde del mismo día, y Kakashi había regresado con el rubio severamente debilitado dos horas después de la medianoche, antes de que él mismo colapsara inconsciente. Tsunade había trabajado toda la noche antes de que finalmente se estabilizara. Terminó a las 8 de la mañana, momentos antes de que regresaran los dos miembros restantes del equipo de rescate. Habían sido necesarios solo dos días para que todo saliera tan horriblemente mal. Hinata apretó los puños mientras luchaba contra el impulso de girar los dedos. Era un hábito en el que todavía recurría ocasionalmente cuando estaba estresada, y estresado era definitivamente la palabra del momento. El pueblo entero parecía estar nervioso, pero no más que la gente en la habitación del hospital de Lee. Tsunade sorbió el té caliente en su mano, mientras se frotaba las bolsas debajo de los ojos. Shizune se ocupó de revisar el historial de Lee por millonésima vez, incluso si estaba siendo liberado esta tarde, aunque bajo estrictas órdenes de descanso. Jiraiya miró distraídamente por la ventana mientras Shino, Shikamaru y Gaara permanecían en silencio alrededor de la habitación. Finalmente, Tsunade suspiró y los miró a todos. Naruto estará bien. Sin embargo, tomará algún tiempo ver si alguna vez puede volver a ser un ninja, y mucho menos tan fuerte como él. Tsunade-sensei, sé que el zorro era una fuente de poder, pero estaba tan estrechamente cruzado con el de Naruto-kun. Preguntó Hinata, no es tan simple. Sí, los chakras de Kyuubi y Naruto estaban completamente separados. Sin embargo, por lo que Jiraiya me ha explicado, desde el nacimiento, el chakra de Kyuubi ha sido desviado hacia la propia base de Naruto. Para explicarlo simplemente, es como usar dos manos para levantar el mismo peso durante muchos años y luego usar solo una mano. Aunque el brazo es fuerte y capaz de hacerlo, todavía se necesita tiempo para acostumbrarse a hacerlo solo. Si ese es el caso, ¿por qué Naruto-kun no se recupera por completo? Es su sistema de chakras. Aunque no hay menos chakra que antes, todavía está tratando de extraer de dos fuentes en lugar de una. El otro problema es que el sello todavía está en el estómago de Naruto. Todos en la habitación miraron sorprendidos por esa declaración. ¿Cómo fue eso posible? Hinata inconscientemente comenzó a juguetear con sus dedos. ¿Había todavía aspectos del Kyuubi en su sistema? Jiraiya dio un paso adelante mientras Tsunade tomaba otro sorbo. Durante una extracción forzada normal, la bestia con cola es literalmente rasgada a través del sello, lo que efectivamente lo destruye, dijo Jiraiya mientras se cruzaba de brazos. Cuando escuché que Naruto todavía tenía un sello, lo revisé. Estaba abierto. ¿Abrió? Preguntó Gaara. ¿Cómo se abre un sello? El Yondai me diseñó el sello como una puerta. No puedo explicarlo completamente porque, honestamente, gran parte del sello sigue siendo un misterio. Sin embargo, lo que puedo decirles es que el sello estaba desbloqueado y, por lo tanto, no proporcionó ninguna forma de resistencia cuando se extrajo el Kyuubi. Es por eso que Naruto todavía está vivo. ¿Eso significa que Naruto-kun liberó al Kyuubi a propósito? Preguntó Lee, pero rápidamente agitó las manos a la defensiva. Estoy de acuerdo con él si lo hizo. Es mejor salvar su vida cuando el resultado final hubiera sido el mismo. No. Jiraiya negó con la cabeza lentamente. Naruto no tiene el conocimiento para hacerlo, y honestamente, no podría incluso si lo tuviera. ¿Por qué? Porque para manipular el sello necesitas la llave, y yo soy el único que tiene esa llave. Independientemente de cómo Jiraiya-san, cómo sigue siendo un problema, y por qué no lo eliminamos... Preguntó Gaara. El problema es que el sello está diseñado para contener un chakra de la bestia de nueve colas. La jaula ahora está vacía y también el chakra, lo que significa que está recolectando el propio chakra de Naruto para rellenar la jaula. No se puede quitar ya que no sé la verdadera complejidad del sello. Si intentara arrancarlo, podría matarlo. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó Hinata. Tengo algunas ideas, pero por ahora esperamos y esperamos lo mejor.
Un médico solitario se frotó los ojos con cansancio antes de echar un último vistazo al gráfico y volver a colocarlo en la puerta. Las focas eran algo en lo que nunca pudo entender realmente. El cuerpo, a pesar de todos sus secretos, seguía siendo sencillo en comparación. Caminó por el pasillo hacia su próximo paciente. Uno más y finalmente podría irse a casa y dormir. Había estado ayudando a Locaje durante la mayor parte de la noche. ¿Cómo lo habían logrado? Todavía se le escapaba. Tsunade había hecho algo, que médicamente hablando, era similar a devolver la vida a los muertos. Una enfermera salió de la esquina y le sonrió. Doctor de la tarde. Buenas tardes. El doctor hizo una pausa. Enfermera, me gustaría asegurarme de que tengamos a alguien en este piso en todo momento. Nuestro paciente más crítico está aquí después de todo. ¿Te refieres a Naruto Uzumaki? La enfermera asintió lentamente, pero su frente se arrugó con preocupación. No tengo ningún problema, pero doctor, ¿no lo odias? El médico suspiró y echó a andar por el pasillo. No me atrevo a odiar a un chico que realmente ama este pueblo. Nunca pensé que te oiría llamarlo de otra manera más que demonio. El médico hizo una pausa y se dio la vuelta. Sus ojos miran hacia abajo con tristeza. Era cierto y no lo negaría. Sin embargo, ver las emociones que ese chico había evocado en la gente durante los últimos días me abrió los ojos. Y las lágrimas del rubio habían lavado cualquier duda en su mente. Ningún demonio podría fingir la pura pena que ese chico tenía cuando le dijo su último adiós a Aruno-san. Se fue en silencio y la enfermera le dedicó una pequeña sonrisa. Ya es hora de que se dé cuenta, doctor, dijo en voz baja y miró por una ventana que daba al pueblo. Parece que gran parte del pueblo tiene un sentimiento similar. La enfermera desapareció en una bocanada de humo y Sai apareció a la vista mientras el enje se disipaba. Hizo un rápido dibujo en la pared y se metió en él mientras reanudaba su deber de guardia oculto. Me pregunto cómo reaccionarás a las nuevas expectativas del pueblo Naruto. Naruto abrió lentamente los ojos. El mundo borroso y aburrido que había visto la última vez se había ido. Ahora, era un mundo borroso de luces y blanco. ¿Estaba muerto? Trató de frotarse los ojos, pero sus brazos no lo obedecieron, en cambio parpadeó varias veces. Sentía los párpados como los pesos de Lee, pero poco a poco el mundo se fue aclarando y el techo se enfocó. Sabía que ese techo pertenecía al hospital de Konoha. El alivio se apoderó de él cuando ese pensamiento se repitió en su mente. Estaba en casa y vivo, pero ¿qué pasa con Kyubi? Su voz era rasposa, pero aún así logró transmitir la sensación de alarma que sentía. Luchó por sentarse y casi lo logró antes de que sus músculos se debilitaran por completo. Ellos lo tenían. Los Akatsuki tenían al zorro y estaban un paso más cerca de sus objetivos. Tenía que salir de aquí e ir tras ellos. Él tenía que... Tranquilo, Naruto, llamó una voz familiar desde su derecha. Volvió la cabeza y vio a Kakashi sentado en una cama con la nariz enterrada en su pervertido libro naranja. Kakashi-sensei y el Kyubi. Lo sé, Naruto, no te preocupes por eso. Naruto fue a discutir, pero Kakashi lo interrumpió. Por ahora, esfuérzate por curarte. Pero, es mi culpa. Lo tienen porque me atraparon. Yo, fui estúpido. ¿Salvar la vida de un compañero nin es estúpido? Pensé que era admirable. Pero, ¿estará bien Naruto? Naruto cerró los ojos con fuerza. No estaría bien. El gran vacío que sentía por la ausencia de Kyubi era fácilmente reconocible. No fue el propio zorro. Fue su poder. Naruto podía sentir cuánto se había ido y lo asustó. Nada menos que otro Kyubi podría detener ese grado, esa potencia de chakra crudo. Tengo que salir de aquí, Kakashi-sensei. Es mi responsabilidad lidiar con esto, no con las aldeas. Cada uno de nosotros tiene nuestras partes, y mucha gente va a depositar su fe en ti. Sin embargo, no puedes hacer eso en tu estado actual. Tu misión es descansar por ahora. Bueno. Tiene razón, Gaki. Naruto giró su cabeza hacia la puerta cuando Jiraiya entró. No puedes estar holgazaneando ahora. Aunque, tienes una oportunidad que no debes dejar pasar. Te doy permiso para tener una de las enfermeras o mednins darte un baño de esponja. Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro mientras se colocaba una mano en la barbilla pensativo. Oye, esa chica Hinata es muy linda. Naruto se disparó hacia arriba cuando un intenso rubor se extendió por su rostro. Maldito pervertido, no puedes pensar en otra cosa ni por un segundo. Una oleada de vértigo lo golpeó, y se tambaleó aturdido por un momento antes de caer inconsciente de espaldas. Jiraiya se rió vorazmente mientras sostenía sus costados.
Comenzó suavemente, pero comenzó a crecer, y pronto incluso Kakashi se rió suavemente. Durante minutos, la risa contagiosa resonó por los pasillos del hospital. Del tipo que hacía sonreír a otras personas con solo escucharlo. Fue una risa de alivio y pura alegría. Lentamente se detuvo y Jiraiya dejó escapar un suspiro. El anciano se acercó y miró al niño mientras una sonrisa permanecía pegada en su rostro. «Estás muy feliz de verlo a salvo, ¿verdad Jiraiya-san?» preguntó Kakashi mientras miraba al hombre. La sonrisa de Jiraiya se disipó y negó con la cabeza en una falsa demostración de molestia. «Bah, acabo de invertir demasiado tiempo para verlo desperdiciarlo muriendo. Si tú lo dices. ¿Todavía quieres enseñarle Kakashi?» El Kopinin casi deja caer su libro cuando se volvió con los ojos muy abiertos hacia el Sanin. ¿Qué es lo que tú? Tengo que revisar algunas cosas por mi parte para tratar de ayudar a Naruto a volver a donde estaba. Pueden pasar varios meses, y necesitará un maestro para que se recupere, y lo más importante, acostumbrado a sus nuevas limitaciones. Si quieres entrenarlo por su propio bien y no por una vieja promesa, ¿estarías interesado? Sí, lo haría. Gracias. No me agradezcas todavía. Jiraiya sonrió. El Gaki es un dolor en el trasero. Danzo observó impasible cómo dos de sus agentes más volaban hacia atrás a través de las paredes. No importaba. Tenía reclutas más que suficientes para llenar los espacios de sus 100 agentes requeridos. El resto luego sería eliminado o devuelto a las celdas de reclutamiento recientemente reconstruidas. 100 agentes eran el número perfecto. Eran una fuerza lo suficientemente grande como para completar una amplia gama de misiones, pero lo suficientemente pequeñas como para manejarlas fácilmente. Otro agente fue lanzado hacia atrás y un rugido feroz provocó que lloviera sedimento de las fracturas en las paredes y el techo. Se quitó el vendaje con calma y reveló su Sharingan enfermo mientras la enorme bestia maldita cargaba hacia él. La parte superior de su bastón se abrió con un pulso de chakra y sacó su katana. Fue su posesión más preciada después del Sharingan. Hecho a mano por uno de los más grandes herreros que salió de los países elementales y su único compañero y salvación para muchas de sus misiones, fue algo que fue superado solo por la legendaria espada Kusanagi. La bestia estaba casi encima de él, pero desapareció sin esfuerzo. Reapareció detrás de la bestia mientras sus brazos y piernas caían lejos de ella. Se derrumbó con un gruñido de dolor cuando su muñeca sacudió la sangre de su espada. Se volvió hacia la criatura derrotada mientras volvía lentamente a su forma humana. Danzo se quitó el vendaje sobre el ojo y escondió su espada en su vaina de bastón mientras la armadura gris daba paso al cabello anaranjado. La criatura, ahora hombre, se puso boca arriba. Por favor mátame. Te lo ruego. ¿Matarte jugó? No, tengo muchos usos para ti. Soy un monstruo y terminaré matándote. La voz del hombre carecía del tono duro de una amenaza o advertencia. Más bien, fue una súplica. Un truco para asustar a su oponente y acabar con su vida. No estoy en desacuerdo con que seas un monstruo. Pero necesito un monstruo para destruir a mis enemigos. Danzo se volvió hacia los miembros de Rood levantándose de los escombros. Llévelo de regreso a la base principal. Una vez que esté seguro, comience la experimentación. Las súplicas de Jugo cayeron en oídos sordos cuando lo levantaron y lo sacaron de los pasillos rotos. Naruto masticó su comida lentamente. Toda su boca todavía se sentía como si estuviera masticando alfileres y agujas. En verdad, todo su cuerpo se sentía como un hormigueo constante. A veces era doloroso, pero sobre todo molesto. No ayudó que todo supiera a cartón y que sintiera que Gamabunta se había sentado sobre él y se había tirado un pedo dos veces. Ba-chan había dicho que eventualmente pasaría. No podía esperar, aunque se sentía tan débil la mayor parte del tiempo, no se atrevía a preocuparse. Sus labios se hundieron en un ceño fruncido. Sabía que debería estar agradecido de estar vivo, pero habían dejado en claro que su recuperación sería difícil y posiblemente infructuosa. Había pasado casi una semana completa y todavía estaba mayormente postrado en cama. La capacidad de curación del Kyuubi era algo que había dado por sentado. Aunque, todos se sorprendieron de que aún se curara más rápido de lo normal, pero no instantáneamente. Puede haber sido impresionante para ellos, pero para él, era como si no se estuviera curando en absoluto. Se metió en la boca otro bocado de la basura que le dio el hospital. Había tanto que necesitaba hacer y tantas preguntas que tenía que hacer. Su atención fue robada cuando la puerta de su habitación se abrió y apareció un corte de pelo familiar. Lee entró lentamente con una sonrisa cegadora, y Naruto no pudo evitar devolverle la sonrisa.
Las cejas pobladas parecían estar bien. Estaba contento. El tipo había sido bastante golpeado cuando lo encontró. No ayudó que hubiera sido bastante brusco con la imprudencia de su amigo. Buenos días, Naruto-kun, ¿cómo te sientes? Volveré antes de que te des cuenta. Naruto ignoró lo agotador que era para él levantar el puño en el aire. Parece que estás bien. Sí, todavía estoy adolorido y estoy restringido a estiramientos ligeros solamente, pero debería recuperar toda mi fuerza la semana que viene. Eso es increíble, Lee. Naruto volvió a mirar la basura y se obligó a beber otro bocado. Si no lo mataba, lo haría más fuerte, ¿verdad? Lee se rió entre dientes y Naruto asumió que era por la cara que hizo. Naruto-kun, me alegro de que estés a salvo. Lee hizo una reverencia superficial. Gracias por rescatarme. Naruto tomó una porción más de agua antes de tirar la cuchara con disgusto. Lanzó una mirada forzada a su amigo. Fue estúpido perseguir a Sasuke, pero hice lo mismo, así que estaría mal estar enojado contigo por eso. Naruto sonrió. Tengo que decir que el lugar donde pelearon fue destrozado. Me hubiera gustado haberlo visto. Lo siento si querías pelear con Sasuke. Fui egoísta y no quería que tú. Está bien. Sakura me necesitaba, y no podíamos dejarlo escapar. Gracias por limpiar mi desorden. Naruto-kun, no deberías. La puerta se abrió de nuevo y Hinata entró empujando una silla de ruedas. Hola Lee-kun, Naruto-kun. Hinata, ¿cómo has estado? Preguntó Naruto mientras su estado de ánimo subconscientemente se animaba. ¿Te las arreglaste para entrar al apartamento? Oh mierda, nunca pude limpiarlo. Lo siento Hinata. Está bien Naruto-kun, estoy seguro de que lo hubieras hecho si pudieras. Ella le dedicó una sonrisa amable. Además, lo limpié como agradecimiento por dejarme quedarme contigo. Naruto hizo una mueca al notar que la sonrisa de Lee amenazaba con dividir su rostro. Tuvo que reprimir un escalofrío cuando miró esa sonrisa. Enterrado profundamente dentro de él había un pensamiento travieso y cruel. Verlo en el chico normalmente inocente fue absolutamente aterrador. Josh. Naruto-kun, tu juventud al darle a Hinata-san un hogar es maravillosa. Debo ir y gritar alabanzas por tu amabilidad a la aldea. Rezo para que ustedes dos construyan las casas más felices. Naruto palideció cuando Hinata intentó desesperadamente no inventar un nuevo tono de rojo. Lee asintió con energía y se volvió para irse. No, Lee, espera. Naruto se acercó débilmente cuando el ninja vestido de verde se fue. Neji me matará. Su cabeza colgaba en una mezcla de derrota y agotamiento mientras Hinata sacudía la cabeza para recuperar la compostura. Ella empujó la silla hacia él y volvió a sonreír. Inclinó la cabeza hacia un lado mientras una mirada confusa cruzaba su rostro. Tsunade-sensei dice que necesitas algo de aire fresco, especialmente porque vas a comenzar tu entrenamiento con Kakashi-san en unos días. Naruto se levantó lentamente de la cama y se dejó caer en la silla. Ba-chan le había explicado que el principal problema que tenía era que su sistema de chakras tenía que reorientarse. Explicó que el entrenamiento sería el mejor y más rápido método de recuperación. Todavía no tenía ni idea de cómo sucedería eso cuando no podía caminar más de 20 pasos, pero bueno, ella sabía de lo que estaba hablando. Él esperó. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos Hinata? Si te parece bien, quería llevarte a ver a Sakura-san. La respiración de Naruto se atascó en su garganta, pero asintió con la cabeza. Vámonos entonces. Jiraiya escuchó distraídamente el relajante sonido de las caídas sagradas en lo profundo de Myobokuzan. Había decidido venir aquí para investigar sobre Naruto. Fue en parte para que pudiera concentrarse estrictamente en esta forma específica de investigación, pero principalmente por seguridad. La información que estaba estudiando era tan integral y peligrosa para Naruto que incluso un vistazo podría tener serias ramificaciones. Era por eso que los pergaminos que Minato le había dejado siempre se guardaban con los sapos, ya que esta área era el lugar mejor escondido del mundo. Sus ojos volvieron a vagar por los montones de páginas y notas. Había decidido que antes de intentar arreglar el sello de Naruto, necesitaba entender cómo había sido desbloqueado en primer lugar. Había pocas dudas de que era una prueba de fallas, pero cómo funcionaba ese aspecto del sello era un misterio. Ninguna de las notas que había encontrado mencionaba nada al respecto. ¿Podría Minato haberlo inventado en el proceso de sellado? No sería tan sorprendente dada la habilidad de su difunto estudiante para encontrar soluciones geniales de la nada. El hecho de que pudiera usar un sello que nadie entendía era notable. Jiraiya se reclinó y miró hacia el cielo despejado. Minato, la profundidad de su ingenio era algo que pocos podían siquiera comprender.
La idea de usar dos sellos y dividir el chakra del Kyubi era increíble. Dos focas, espera un momento. Se inclinó hacia adelante de nuevo y hojeó las páginas mientras una epifanía atravesaba su mente. El chakra de las nueve colas se dividió en dos partes iguales. Si tuviera acceso a la otra mitad, Naruto teóricamente podría recuperar todo lo que perdió. De hecho, el espíritu del zorro desaparecería de antes, por lo que ya no podría interferir. Naruto podría volverse aún más fuerte. Una gran sonrisa amenazó con dividir su rostro cuando encontró el pergamino particular que quería. El Shiki Fujin era algo que nadie entendía realmente. Era una técnica de la que dudaba que incluso Minato supiera una fracción. Era algo que supuestamente tenía vínculos con Rikudo Sennin, un hombre del que nadie estaba seguro de que existiera. Sin embargo, Jiraiya sabía que si pudiera averiguar un poco más al respecto, Naruto obtendría los beneficios. Por el más breve de los momentos, Naruto se preguntó si realmente estaba muerto, y lo que estaba experimentando era un sueño. Mientras Hinata lo empujaba por las calles de Konoha, había anticipado una caminata normal por la aldea. Tal vez una disculpa extra, o una mirada curiosa en su dirección, pero no esperaba lo que estaba ocurriendo. La gente decía hola. Le preguntaban cómo estaba. Le estaban dando el pésame por sus compañeros. ¿Estaban casi felices de verlo? La otra cosa extraña fue que varias personas parecían estar conmocionadas por su apariencia. Una pareja murmuró sobre cómo su cabello salvaje les recordaba a alguien. No era culpa suya, era un desastre. Ba-chan aún no le había devuelto la banda para la cabeza. Lo peor era que varias mujeres lo habían señalado y le habían sonreído discretamente, lo que había provocado que la temperatura alrededor de Hinata bajara varios cientos de grados. Dada su proximidad a él y el hecho de que ella estaba controlando su silla, dejó una sensación de inseguridad dentro de él. ¿Qué demonios está pasando? Hinata soltó una suave risita mientras su rostro se arrugó en confusión. Se ha hablado mucho de ti últimamente, Naruto-kun. Hinata lo empujó a la vuelta de la esquina. Podía divisar el cementerio abierto más adelante. ¿Por qué? Tus logros desde tu regreso han llamado mucho la atención. Y, todos estaban preocupados por ti. Naruto palideció levemente y miró a Hinata mientras el pánico bailaba en sus ojos. ¿Saben sobre el zorro? Algunos lo hacen, pero no estoy seguro acerca de los más jóvenes. No importa. Te ven como uno de los suyos y te reconocen. ¿Por qué tan de repente? Realmente no ha sido repentino. Has sido la comidilla del pueblo durante el último mes. El hecho de que los Hyuga te elogien por ayudarme a ayudarlos, y que te comportaste de manera muy humana con Sakura-san y Sasuke, les ha hecho darse cuenta de lo que muchos de sus amigos saben desde hace mucho tiempo. Y eso es... Hinata se inclinó un poco más hacia él. No dejó de notar que su ritmo cardíaco se aceleró ligeramente ante la acción inocente. Sin embargo, no podía entender por qué su frecuencia cardíaca lo hacía. Que eres una de las personas más amables de Konoha y que tienen suerte de tenerte. Naruto sonrió avergonzado mientras un sentimiento de orgullo y gratitud se agitaba dentro de él. Recordó cuando se unió por primera vez al equipo 7 y cómo se jactó de que la gente lo reconocería. Si lo que Hinata había dicho era cierto, entonces estaba un paso más cerca de lograrlo. Su sonrisa vaciló levemente cuando se detuvieron frente a una piedra en particular. Solo deseaba que su equipo original estuviera allí para verlo. Se quedó mirando la piedra con el nombre de su único amor en ella. Sin embargo, mantuvo una pequeña sonrisa en todo momento. Fue tanto por el bien de Sakura como por el suyo. Ella le había pedido que fuera feliz y él haría todo lo que estuviera en su poder para que ese fuera el caso. Era su responsabilidad seguir viviendo para su equipo. Además, no podía estar deprimido cuando Akatsuki estaba mucho más cerca de sus objetivos. Konoha lo necesitaría de nuevo en pie, y su nuevo equipo necesitaría todo su apoyo. Es un buen lugar, dijo mientras miraba a su alrededor en el área casi parecida a un jardín donde descansaba la piedra. Y no debe haber estado ocupada. Hinata, ¿te importa si tengo un momento a solas? Ella asintió con una sonrisa comprensiva y se dirigió al otro lado del terreno. La vio irse por un momento antes de volver su atención a la piedra. Oye Sakura-chan, no te retendré por mucho tiempo. Solo quería decirte que regresé a casa sano y salvo, y que todos me están cuidando muy bien. Escuché que Ino realmente ha tomado el control sus horas en el hospital, y realmente se ha tomado en serio la medicina. Se rió entre dientes levemente antes de mirar al cielo. Espero que Sasuke, la parte buena de él, esté contigo donde sea que estés, y que le estés pateando el trasero directamente.
Sus ojos se abrieron por un segundo cuando un pensamiento apareció en su mente. Metió la mano en el bolsillo y sacó una diadema de Konoha rayada. Sus ojos lo miraron con tristeza por un momento antes de inclinarse hacia adelante y colocarlo sobre su piedra. Era de Sasuke. Lo he guardado durante todos estos años, y siempre lo tuve conmigo cuando había una posibilidad de que lo íbamos a salvar. Quería devolvérselo como un regalo de bienvenida. Naruto sonrió. Hazme un favor y dáselo por mí después de que le enseñes una lección. Discretamente miró por encima del hombro hacia la dirección en la que se había ido Hinata. La vio arrodillada frente a una tumba cuyo nombre no pudo descifrar. Su sonrisa creció y volvió a mirar la piedra de Sakura. Probablemente me darías una paliza por esto, pero Hinata vive conmigo ahora. Realmente no hemos tenido la oportunidad de ser compañeros de cuarto todavía, pero una parte de mí está un poco nerviosa por eso. Yo no estoy realmente estoy seguro de lo que pienso de ella, y es un poco confuso. Solo hazme un favor, si voy a hacer algo que estropee lo que sea que tengamos, sal de la otra vida y dame uno de tus golpes. Agarró las ruedas de la silla y se apartó de la piedra. Oye Hinata. Vamos por un poco de ramen. Danzo tuvo que luchar contra el impulso de sonreír ante su propio genio. No era un hombre propenso a elogiarse a sí mismo innecesariamente. Cualquiera de sus habilidades o logros era simplemente un símbolo de que tenía razón, una validación por así decirlo. Sin embargo, esta vez había superado incluso sus propias expectativas. Orochimaru, como se sospechaba, había hecho mucho más con los recursos que se le proporcionaron de lo planeado originalmente. El ninja desaparecido tenía docenas de prisiones, laboratorios experimentales y bases ocultas. Sin embargo, lo que había sido sorprendente eran los cientos, si no miles, de tropas que la serpiente había acumulado y mantenido en secreto. Danzo había encontrado su ejército. Con sus propios agentes ROT proporcionando una fuerza policial inquebrantable, Danzo había ganado el control bastante rápido de los confundidos Otonins. Simplemente se había necesitado la revelación de que Orochimaru estaba muerto y la remoción de algunas cabezas de manifestantes para ganar la lealtad de Otogakure en su totalidad. Ahora, solo era cuestión de preparar a sus tropas para la batalla. Un grito ahogado volvió su atención al asunto que tenía entre manos. La mujer conocida como Karin parecía estar bastante asustada por la disposición actual del monstruo Jugo. Supuso que para los débiles de corazón, las masas de tubos y sellos que adornaban al hombre de cabello naranja sin extremidades debían parecer extravagantes. Sin embargo, era simplemente el medio más rápido de drenar su sangre, mientras lo mantenía vivo y reprimido. La sangre de Jugo era un recurso precioso que se necesitaba desesperadamente después de todo. Orochimaru se había equivocado al usar sus sellos malditos. El Sannin había creado la marca para que seleccionara solo al ninja más fuerte. Fue un desperdicio inútil de mano de obra. Una forma diluida del sello podría funcionar en cualquier ninja, sin dejar de proporcionar un impulso significativo en sus habilidades. Ciertamente, el aumento no sería tan pronunciado como los sellos de Orochimaru, pero el aumento general de la fuerza de su ejército valdría la pena el sello más débil. Su único ojo se desvió hacia el hombre de cabello naranja. Jugo parecía estar sufriendo mucho mientras sus huesos atravesaban su pálida piel. Era un signo de la intensa deshidratación que acompañaba a la pérdida de sangre. No estaba preocupado. Los sellos mantendrían vivo al hombre por el momento. Volvió su atención a la mujer. Tenía los ojos casi hinchados y cerrados por las palizas que le habían dado sus hombres. Ella había sido sorprendentemente resistente al dolor físico y, lo que era más molesto, a su Sharingan. Tenía pocas dudas de que Orochimaru tuviera algo que ver con eso. ¿Todavía te niegas a decirme la ubicación de los registros privados de Orochimaru? Preguntó Danzo. Ella lo miró enojada. Le aseguro que nuestro trato actual hacia usted ha sido simplemente un precursor de lo que es un interrogatorio real. Les dije que no lo sé. Tengo a mis agentes rastreando cada una de las instalaciones de su amo. Los encontrarán, eso es un hecho. Sin embargo, preferiría no perder el tiempo. Por lo tanto, en cada momento mis hombres se ven obligados a buscar, por lo que la duración y la intensidad de tu tortura. Me matarás de todos modos, así que no tiene sentido. Todavía tengo que decidir eso, pero entiendo que la muerte es simplemente un niño santuario. Puedo mantenerte lejos de su abrazo pacífico. Danzo se volvió hacia uno de sus hombres. Orochimaru a menudo combinaba investigaciones falsas con genuinas. Toma las notas que hemos encontrado y comienza a probarlas con ella. Él la miró fijamente. Quizás soportar algunas de sus crueles trampas ayudará a fomentar su cooperación.
Los ojos hinchados de Karin se abrieron de miedo y empezó a luchar contra sus captores. Se la llevaron a rastras mientras suplicaba su misericordia. Se dio la vuelta cuando la puerta del laboratorio se cerró. La primera lección del interrogatorio fue nunca darle a nadie más de una oportunidad antes de seguir adelante con el castigo. Ayudó a condicionar la cooperación con el sujeto. El acto de equilibrio de la compasión y la crueldad dictaba la eficacia del interrogatorio, y él era un maestro en equilibrar sus acciones. Hinata entró en la oficina de Tsunade en silencio y cerró la puerta detrás de ella. La rubia Hokage levantó la vista momentáneamente de su ataque a su papeleo antes de sonreír y empujarse lejos de la mesa. Shizune miró con tristeza la enorme pila de papeles en sus brazos. «Tsunade-sama», gritó el asistente. «Tomaremos un pequeño descanso, Shizune». «Pero empezamos hace solo 3 minutos». «Rompe a Shizune». Tsunade ignoró el lastimoso quejido de su asistente y se volvió hacia Hinata. «¿Cómo está el mocoso?». «Su entusiasmo casi ha vuelto a la normalidad». «Creo que el ramen ayudó». Tsunade lanzó una mirada maliciosa de arriba abajo a la chica. «Creo que fue algo más que el ramen». Hinata se sonrojó y miró hacia otro lado. «¿Q quieres que lo acompañe en sus sesiones de entrenamiento con Kakashi-san?». «No, estará bien. Físicamente, está sano aparte del alto grado de debilidad que siente. Necesito que empieces a entrenar con tu nuevo equipo. Shikamaru ha estado ideando diferentes estrategias para utilizar tus habilidades individuales al máximo. Diría que está emocionado por el potencial que tiene su equipo». «Bueno, emocionado si no fuera Shikamaru. ¿No deberíamos estar esperando la recuperación de Naruto-kun? No podemos estar seguros de cuándo será, o si eso ocurrirá. Además, el mocoso es bastante sencillo de encajar en cualquier plan y Shikamaru ha trabajado con él antes. No se puede decir lo mismo del resto de ustedes. Como táctico de su equipo, él necesita ser consciente de lo que todos ustedes pueden hacer». Hinata escondió su ceño fruncido lo mejor que pudo. Aunque ella estaba de acuerdo con Naruto-kun, todavía no le gustaba que lo dejaran atrás. Sin embargo, era más un asunto egoísta de su parte. Había pasado tantos años ocultando sus florecientes habilidades. No estaba segura de si estaba lista para revelarlos todavía. «Sé que estás preocupada por tus ojos, Hinata. Sin embargo, ya vieron que estás usando lentes de contacto. Parece inútil seguir ocultándolos. Supongo, Sensei. ¿Cómo se están ajustando de todos modos? Todavía duelen de vez en cuando». Tsunade frunció el ceño y se levantó de su silla. «Déjame mirar». Hinata suspiró y se quitó las lentillas de estilo Byakugan. Su iris lavanda normal miró a su maestra. «¿Sabes que esos nuevos ojos tuyos se ven muy hermosos, Hinata-chan?», dijo Shizune mientras se acercaba. «Son muy intensos, pero de apariencia gentil. Estoy seguro de que se necesitaría la voz de cierto niña si realmente tuviera la oportunidad de verlos». Hinata se sonrojó más intensamente e intentó mirar hacia abajo, pero Tsunade la obligó a mantener la cabeza erguida. El Hokage frunció el ceño. «¿No has intentado utilizarlos todavía, verdad?». Hinata miró hacia abajo con vergüenza. «No, Sensei, he dudado en activarlos al máximo». «¿Por qué?». «No estoy seguro si eso es lo que mi madre había querido». «Estás teniendo dudas». «¡No!». «No, quiero usarlos, pero tengo miedo de lo que pasará una vez que lo haga. Todo hasta este punto ha sido teórico, e incluso si funciona, y si produce el mismo lado negativo, efectos del magequio de Uchiha. No escucho nada más que excusas, Hinata. Lo hecho, hecho está y es hora de hacer uso de las ideas de tu madre». Tsunade extendió la mano y arrebató los lentes de contacto de las manos de la niña más joven. «Empezaremos haciéndote sacar esos bonitos ojos para que todos los vean». Aplastó los lentes de contacto en su puño y Hinata frunció el ceño. Ya era hora de que ella hiciera uso del don de su madre. La pregunta era, ¿podría manejarlo? Shikamaru metió las manos más profundamente en sus bolsillos, más aún y probablemente rompería la costura. Choji tenía una expresión sombría en su rostro, y una bolsa de papas fritas sin tocar colgando de su bolsillo trasero. Ambos estaban nerviosos y más que un poco reacios a hacer esto. Iban a hablar con Ino sobre Sakura. Era algo que ambos estaban seguros de que no pasaría bien. Las muertes de Sakura y Sasuke habían golpeado duramente a su compañero de equipo. Shikamaru frunció el ceño levemente. «Ex compañero de equipo era el término más correcto. Independientemente, se había lanzado a trabajar en el hospital, y comía y dormía lo suficiente para seguir funcionando. Ya había pasado una semana y empezaban a creer que iba más allá del duelo. Sin embargo, conociendo a Ino, no tomaría bien su interferencia.
con un gruñido molesto, se detuvo frente a la puerta de su casa. Su padre le había dicho que estaría una o dos horas antes de su próximo turno en el hospital. Shikamaru se había abstenido de decirle que había cancelado el turno de la chica y que ella tenía el día libre. Choji agarró la manija de la puerta y entró antes de que Shikamaru pudiera considerar la posibilidad de alejarse. En realidad, solo estaba aquí por apoyo moral. Choji era mejor manejando cosas como esta, especialmente cuando se trataba de Ino. Ino bajó las escaleras y casi chocó con el hombre más redondo. Ella soltó un gruñido molesto y lo miró. «Apártate, Choji, tengo que ir a trabajar». «Ino», dijo Choji mientras su mirada sombría se suavizaba a una más compasiva. «Vamos a sentarnos y hablar un poco bien. Estamos preocupados por ti». «Estoy bien». «Intenta ser al menos un poco menos problemático de lo habitual, Ino», dijo Shikamaru mientras entraba y cerraba la puerta detrás de él. «Ya cancelamos tu turno para que tengas el día libre». Su rostro se quedó en blanco por la sorpresa, pero rápidamente se contrajo y frunció el ceño. «¿Qué diablos piensas?». «Ino». La voz de Choji contenía el tono suave habitual que siempre tenía, pero esta vez había una ventaja en ello. No severo, sino autoritario. Del tipo que no deja lugar a discusiones. «Por favor, siéntate». «¿Estás segura de esto, Hinata?». «Sí, Naruto-kun. No hay vuelta atrás después de esto, ¿sabes?». «Lo sé, pero tenemos que hacer esto». «Está bien, aquí no pasa nada». Naruto hizo una mueca y encendió la estufa como si literalmente pudiera explotar en muerte y destrucción. Se había enfrentado a mujeres enfurecidas, criminales superpoderosos, y había pasado años intentando domesticar a la entidad más poderosa que existe. Sin embargo, había un enemigo al que nunca se había atrevido a intentar derrotar cocinar. Y a juzgar por la disposición similar de Hinata, podía asumir que ella estaba tan perdida y aprensiva como él. Habían decidido que ahora que vivían juntos, se dividirían las responsabilidades de limpieza y comidas. El problema era que la experiencia culinaria de Naruto estaba firmemente plantada en ramen instantáneo. Era lo suficientemente simple para que él lo entendiera y lo pusiera rápido. Además, el anciano del Ichiraku tenía una variedad de platos de ramen lo suficientemente interesante como para que nunca se aburriera. También podía hacer huevos revueltos apenas. Sin embargo, eso no estaría bien con otra persona viviendo con él. No ayudó que Hinata hubiera dicho que, como heredera, nunca se le permitía acercarse a la cocina. Algo sobre el trabajo de parto por debajo de ella o alguna otra mierda. Así que tomaron una variedad de alimentos, una sartén y un pequeño libro de cocina simple. Se fueron a casa y lo habían juntado todo con bastante facilidad. Luego, miraron el plato ensamblado mientras la tensión nerviosa sofocaba el aire. Les había llevado 5 minutos reunir el valor para empezar a cocinar. Un suspiro simultáneo de alivio se les escapó cuando la comida comenzó a cocinarse. Naruto se apoyó contra la mesa y luchó por ocultar cualquier signo externo de agotamiento. Solo estar de pie le estaba quitando una increíble cantidad de fuerza de voluntad. Era problemático, como diría Shikamaru. «Bueno, eso no estuvo tan mal, Hinata». «No, no lo fue», dijo con una pequeña sonrisa. Se volvió hacia la estufa y empezó a remover el plato. No estaba seguro de qué era exactamente, pero olía bien, así que no le importaba. «Es divertido cocinar así». «Sí, lo es, seremos chefs profesionales en poco tiempo. Yo me refiero a nosotros dos cocinando juntos». Naruto hizo una pausa y parpadeó confundido por un momento, antes de que una sonrisa feliz se extendiera de oreja a oreja. «Sí, lo es. Creo que puedo acostumbrarme a tener un compañero de cuarto». Se rascó la nuca con nerviosismo. ¿Por qué diablos estaba nervioso de repente? La extracción estúpida probablemente también arruinó sus emociones. «Genial, podría ser física y emocionalmente un desastre». Sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en la conversación que tenía entre manos. «Especialmente porque eres mi mejor amigo». Hinata pareció tropezar con algo y apenas atrapó la sartén y su contenido. «Hombre, la estufa debe estar muy caliente para que ella se vea tan roja. Naruto-kun, el libro de cocina decía que deberíamos agregar algunas especias mientras cocinamos». «¿Dónde las pusiste?». «Justo encima de ti en el armario». Hinata la abrió y se congeló cuando varios trozos de papel cayeron sobre la bandeja. Hizo las maletas lentamente cuando uno de ellos cayó directamente sobre la llama y empezó a silbar. «Naruto-kun, ¿por qué pusiste etiquetas explosivas en el armario?». «Oh, ahí es donde los puse». Naruto no notó el papel humeante mientras divagaba.
no tenía suficientes tazas de ramen para llenarlo, así que puse algunas de mis etiquetas experimentales fuera del camino. Hinata lo miró nerviosamente. ¿Ex-experimental, como del tipo que casi te hace estallar? Que no, estos son de bajo grado. Los hice para ver si podía disminuir el periodo de espera de 3 minutos para ramen. Fue interrumpido cuando Hinata lo derribó sobre la mesa. La etiqueta se disparó con un pop contundente, y trozos de verduras y su cena estallaron en la cocina. Naruto parpadeó sorprendido mientras la comida llovía a su alrededor. Quizás mantener las etiquetas cerca del fuego no fue su mejor idea. Él frunció el ceño. La cena estaba arruinada ahora, simplemente perfecta. Y después de haber trabajado tan duro en ello, miró a Hinata que tenía una expresión de incredulidad perturbada en su rostro mientras lo miraba. Esbozó una sonrisa nerviosa y rápidamente se convirtió en risa cuando una gota de salsa de soja aterrizó de lleno en la parte superior de su cabeza. Ella luchó por un momento para retener una mirada indignada, pero una sonrisa se abrió paso en su rostro y se unió a su risa. Se hizo más fuerte hasta que ambos se rieron hasta que les dolieron los costados. Naruto no podía recordar si alguna vez había sentido esto este contenido en su vida. Por un momento, sus preocupaciones parecieron desvanecerse y solo él y Hinata se reían en su casa. Mirando hacia atrás, no se había dado cuenta de lo absorto que había estado en el feliz escenario. Si hubiera estado más consciente, definitivamente, seguramente, no la habría besado. Y no dudaba de que ella no hubiera estado en el mismo estado. Ella no lo habría devuelto. Capítulo 12. Tormenta. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no pretendo serlo. Esta historia es solo para fines de entretenimiento. Naruto dividido. Capítulo 12. Maldito idiota, ¿qué había estado pensando al besarla? Eran amigos y empezaban a ser compañeros de cuarto, y probablemente él lo había estropeado sin remedio. El hecho de que todavía no pudiera explicarse a sí mismo exactamente por qué la besó tampoco ayudó. Su mente había estado tan consumida por la alegría. Había sentido que había actuado por puro instinto. Instinto, lo único que no debería tener lugar en una relación emocional, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan estúpido? Para empeorar las cosas, después de que se besaron, ella salió corriendo como un gato sumergido en agua helada. Por supuesto, su condición actual le hacía imposible ir tras ella y explicarle sus acciones, no es que tuviera una maldita idea de qué explicar. Al diablo con el pensamiento, tenía problemas más inmediatos con los que lidiar. Naruto se obligó a mantenerse erguido incluso cuando la suave brisa que barrió el campo de entrenamiento amenazaba con derribarlo. Él frunció el ceño. Es mejor que el maldito entrenamiento funcione rápido porque todo lo super débil se estaba volviendo viejo. Sus ojos se mantuvieron fijos al frente. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que este era el campo del equipo 7, que el tronco al que había estado atado estaba justo a su derecha y que él era el último con vida. Dejando los pensamientos a un lado, se concentró en Kakashi, quien estaba guardando su libro lentamente. El Kopinin había llegado a tiempo, sorprendentemente. Le dio a Naruto un escalofrío inesperado. El infierno definitivamente se había congelado, y la gravedad de la situación era más severa de lo que se había imaginado. ¿Cómo estás, Naruto? La voz de Kakashi era agradable como siempre, pero Naruto pudo detectar un indicio de algo detrás de ella. Fue implacable, pero lo puso nervioso. Sin embargo, no se iba a desanimar por un sentimiento paranoico. Estoy listo para irme, Kakashi-sensei. El ojo de Kakashi se curvó hacia su familiar sonrisa. Alegra oírlo. Las manos del ninja de cabello plateado se juntaron a la velocidad del rayo. Los dedos se volvieron borrosos cuando el Jonin comenzó a pasar a través de una serie de sellos manuales. Naruto tragó saliva cuando el arroyo detrás de él comenzó a burbujear, su pie inconscientemente retrocedió en preparación para huir. Kakashi-sensei. Suitón. Suiryudon no jutsu. Naruto gritó de terror cuando un enorme dragón de agua salió del agua y corrió hacia adelante. Se lanzó a un lado apenas a tiempo de esquivar las fauces de la bestia. Su cabeza giró hacia un lado. Se le erizó el pelo en la nuca cuando una especie de perro relámpago corrió directamente hacia él. Se puso de pie y rápidamente convocó a un clon para recibir el impacto de la bestia. El clon apenas se formó en el tiempo suficiente, y Naruto notó lo mal que resultó. Apenas habría tenido tiempo suficiente para sostenerse incluso si el ataque del rayo no lo hubiera alcanzado. Kakashi apareció a través del humo y atacó con una patada rompehuesos. Naruto bloqueó con un gruñido mientras su brazo se entumecía por el impacto. Esta debilidad fue un dolor absoluto. Apretó los dientes mientras esquivaba otra patada.
¿Qué tipo de entrenamiento era este? Ero-sensei lo había empujado antes, pero esto era diferente. Esta fue una verdadera pelea. Kakashi lo estaba atacando sin remordimiento, y Naruto no dudaba que si arruinaba el resultado sería fatal. Gruñó mientras rodaba bajo otra patada. Si así era como iba a ser, entonces también lo sería cualquier restricción que tuviera. Con toda la fuerza que pudo reunir, empujó su chakra hacia sus pies, y explotó del suelo en una espiral enloquecida. Solo pudo gritar mientras su cuerpo giraba como un muñeco de trapo en un tornado, antes de estrellarse con dureza en el agua fría. Su visión nadó mientras trataba de reorientarse. De acuerdo, su control de chakra se había ido al infierno más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Y, ya estaba lo suficientemente exhausto, era difícil mantener los ojos abiertos. No ayudó que Kakashi-sensei hubiera decidido hacer todo lo posible en su entrenamiento. Vamos, piensa. Shunshin y Rasengan definitivamente estaban fuera dado el nivel de control necesario para. Los familiares ojos rojos del dragón de agua aparecieron en la esquina de su visión. Tragó saliva y se abalanzó. Su mente pensaba en lo que podía hacer, pero su mente seguía repasando sus limitaciones y lo que probablemente no podía o no debería hacer. Sin embargo, cuando la cosa se acercó rápidamente, una sensación de determinación lo invadió y la calma lo siguió de cerca. Entrecerró los ojos y empujó su chakra a su alrededor para formar un caparazón. Atornillarlo. Su Shunshin lo sacó del agua y lo elevó al aire. El dragón lo persiguió con una violenta oleada de agua y espuma. Estiró la palma de la mano y obligó al Rasengan a formarse. Su palma tembló y el orbe apenas se estabilizó cuando lanzó su brazo hacia la aparición líquida. Se conectó con un boom masivo. El dragón salió volando en pedazos con un gran chapoteo. Naruto dio una última sonrisa triunfante mientras comenzaba a caer al suelo, y se deslizó hasta la inconsciencia. Una semana más tarde, la tranquilidad de la noche llegó a Konohagakure mientras sus habitantes abandonaban lentamente sus ocupadas vidas. Como sombras, dos figuras se abrieron paso silenciosamente en el cementerio del pueblo. La tensión en el aire notó claramente su angustia. Casi tímidamente, caminaron hasta una de las cuatro puertas de piedra que estaban talladas en la ladera de la montaña en el otro extremo. Cualquiera que tuviera el raro privilegio de dejar que sus ojos se posaran en la piedra preciosa podría decir que estas puertas eran especiales. Eran la barrera impenetrable que contenía los cuerpos de los líderes caídos de la aldea. Bóvedas, que contenían los mayores poderes y secretos de la aldea. No me gusta este Jiraiya, dijo Tsunade mientras se detenían en una puerta en particular. Siento lo mismo que él, pero esto es realmente lo único en lo que puedo pensar. Solo ha estado investigando durante una semana. Más tiempo puede revelar algo más. He repasado cada nota, pergamino y trozo de papel docenas de veces. Necesito ver el sello en sí, lo que significa el cuerpo de Minato. Tsunade suspiró y se mordió el pulgar. Corrió a través de varios sellos de mano y presionó su palma ensangrentada contra la piedra blanca y lisa. Un sello brillante apareció alrededor de su mano y sintió que algo aguijoneaba su mente. Buscaba pruebas de que tenía derecho a abrir la bóveda que ella era el Hokage. La puerta se estremeció antes de abrirse lentamente. Es más espacioso de lo que pensé que sería, dijo Jiraiya mientras miraba hacia las escaleras oscuras. Habla en serio Jiraiya, se supone que las tumbas de los Hokages solo se abren si el destino de la aldea está en riesgo. Es mejor dejar en el olvido los secretos que están enterrados en sus cuerpos. Bueno, si no recuperamos a Naruto, entonces la aldea estará en riesgo. Lo sé, pero esto todavía es algo que debe hacerse con la mayor precaución y reverencia. ¿Te imaginas si descubriéramos cómo Minato realizó el Raisin y luego otra aldea robará la fórmula? Lo sé, lo sé. No preguntaría si no estuviera completamente seguro de que no hay otra manera. Bajó los escalones mientras una serie de antorchas iluminaban el camino. Todavía no sé cómo se las arregló Orochimaru para entrar en la bóveda del Shodaime para extraer su composición genética. Creo que logró engañar a Sensei para que se lo mostrara en un momento. Sin embargo, preferiría no pensar en eso. Por supuesto. Las escaleras se detuvieron y Jiraiya se dirigió al otro extremo de la pequeña caverna. Sus ojos se posaron sobre un cuerpo que yacía sobre una losa de piedra ornamentada y se abrieron. ¿Qué demonios? Hinata meditó en lo profundo del bosque que albergaba los numerosos campos de entrenamiento. No quería que la molestaran hasta que hubiera reunido el coraje para activar sus nuevos ojos. Ojos nuevos no era un término completamente exacto.
Eran sus ojos normales, pero debido a la manipulación de su propio chakra y las alteraciones médicas de Tsunade-sensei, ya no eran los Byakugan. Ella frunció el ceño y apretó el borde de su abrigo con más fuerza. Su explicación a su maestra no había sido completamente honesta. Parte de su vacilación se debió a que sus ojos eran el último vínculo con su familia. Fue una tontería. Estaba exiliada y se habían realizado los cambios en sus ojos. Sin embargo, fue similar a dar el último paso antes de saltar por un acantilado, una finalización del viaje que comenzó con el diario de su madre. Habían pasado varios meses después de la conversación que había escuchado entre su padre y el anciano. Había tomado algunas tablas del piso removidas y un túnel excavado a mano debajo del complejo hasta la biblioteca privada del jefe del clan, pero ella había logrado acceder a las notas personales de su padre. Generaciones de enseñanzas de los más fuertes de los Hyuga. Teorías, técnicas, métodos de entrenamiento. Había pasado meses memorizando y refinando lo que encontraba. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo estancado que se había vuelto el clan. El hecho de que ninguna de estas cosas fuera realmente comprendida más allá del pergamino era ridículo. Sin embargo, fue lo que le permitió progresar hasta ahora y darle la vuelta al estilo Hukken. Fue en su último día en la biblioteca cuando encontró un delgado cuaderno encajado profundamente detrás de los estantes. Había sido un completo accidente, y si no hubiera sido por ella moviendo las tablas del piso en la dirección opuesta a la que siempre lo había hecho, nunca lo habría encontrado. Si era el destino o una coincidencia, no lo sabía. La letra fue algo que reconoció de inmediato. Era la elegante impresión de su madre y describía algo que iba más allá de la traición. El diario oculto describía, con detalles explícitos y calculados, cómo evolucionar artificialmente el Byakugan. Recordó lo aterrorizada y asombrada que había estado mientras lo leía. Para cuando estaba a la mitad, ya estaba convencida de hacerlo realidad. Había necesitado otro año de coraje para acercarse a Tsunade-sensei sobre convertirse en aprendiz, y otro para pedirle ayuda con los ojos. Con una respiración profunda, sus ojos se abrieron de golpe. Empujó chakra en sus nuevos ojos y jadeó. Para un espectador, parecería como si nada hubiera pasado. Sin embargo, para Hinata, el mundo cambió dramáticamente. Podía ver todo a su alrededor en una esfera completa. Abajo, arriba, incluso completamente atrás estaba todo en su campo de visión y el familiar paladar incoloro que acompañaba al Byakugan se había ido. Los mismos colores vivos de su visión regular todavía estaban allí, y podía verlo todo incluso en la oscuridad de la noche. Débiles destellos de chakra y energía del bosque bailaron en su vista, era casi como si pudiera ver el viento mismo. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Esto, junto con el entrenamiento al que había sometido sus otros sentidos, garantizaría una conciencia completa en su esfera de influencia. Los desactivó rápidamente. Su visión volvió a la normalidad al instante. Una sensación de orgullo latía en su pecho. Parecían estar funcionando perfectamente y su madre había tenido debidamente en cuenta las nuevas limitaciones que creaban los ojos. Ella se puso de pie y se estiró. Sus nuevos ojos estaban lejos de ser todopoderosos. De alguna manera, fueron menos efectivos que el Byakugan original. Podía ver todo en una esfera perfecta, pero solo 3 metros a su alrededor. El mundo fuera de su esfera bien podría no existir. Todavía podían ganar la larga distancia como su Doujutsu original, pero solo si miraba en una dirección específica. Básicamente se había convertido en la dueña de su área, pero al mismo tiempo, estaba enjaulada dentro de ella. Todo lo que vio fue incomparable en detalle, pero el alcance limitado agregó el riesgo de ser sorprendida con la guardia baja. Tendría que ser más rápida que su oponente para aprovechar al máximo el campo de visión adicional. Sin embargo, si pudiera perfeccionar sus propias técnicas, entonces cualquier cosa dentro de su esfera de visión sería incapaz de tocarla. Quizás los mayores beneficios fueron que no se produjo ninguna interrupción física y que se podía activar y desactivar a la misma velocidad que si parpadeara. Hacía imposible saber cuándo estaba desprevenida. Con un bostezo, saltó a los árboles de regreso al apartamento de Naruto, su casa. Su corazón se detuvo a mitad de un latido, y casi no aterriza en la rama frente a ella. Así es, no había vuelto allí desde que se besaron. Una sensación de pánico inundó su pecho. Probablemente pensó que ella estaba asustada. Lo estaba, pero no por las razones que probablemente suponía. No era como si ella también estuviera completamente segura de por qué. Había sido maravilloso y estaba tan feliz de que sucediera. Sin embargo, una parte de ella tenía reservas.
porque una vocecita arañó la parte posterior de su cabeza, convenciéndola de que Naruto no sabía lo que estaba haciendo. Recordándole que Sakura estaba muerta, y que ella era la segunda opción. Naruto gimió al despertar y sus músculos le recordaron una vez más que estaba vivo y extremadamente dolorido. Echó un vistazo a la gran hoguera que lo mantenía caliente mientras simultáneamente asaba el pescado en los espetones improvisados. Apenas podía distinguir la forma de Kakashi a través de las llamas, aunque podía decir que el hombre estaba leyendo su serie favorita. «Así que finalmente te despertaste, has estado fuera durante casi 4 horas», dijo Kakashi mientras Naruto se sentaba. «Es bueno ver que ha reducido su tiempo de recuperación a más de la mitad. Parece que también está familiarizándose con todas sus técnicas». Naruto se limpió el aturdimiento de su rostro. «No todos esos. ¿De verdad?». Kakashi cerró su libro y agarró uno de los peces. Se lo tiró a Naruto y tomó el otro para él. ¿Estás hablando de las variaciones de tu Rasengan? No. Naruto le dio un feliz mordisco al pescado. Creo que la mayoría de mis propios ataques funcionarán si puedo controlarlos. ¿Entonces estás hablando de usar el chakra del Kyubi? ¿Hasta qué punto lo usaste? Realmente solo lo usé para mi capa de zorro. Yamato me contó sobre eso. Dijo que en realidad tenías 2 tipos por lo que vio. Naruto asintió. Una parte de él se sintió incómoda hablando de la capa. La primera fue que se trataba del zorro, lo que inquietaba a la gente y ahora estaba en manos de Akatsuki. La otra razón era que era su secreto y el de Jiraiya. Había guardado silencio sobre eso durante tanto tiempo que era difícil hablar de eso, incluso si era Kakashi. Probablemente no ayudó que no hubiera tenido la oportunidad de contárselo a Sakura, le había prometido que lo haría. ¿Cómo? La pregunta de Kakashi lo sacó de sus pensamientos. Con un bocado rápido, recuperó su personalidad feliz. Uno es solo el chakra del Kyubi, ese es el rojo. El morado es nuestro chakra. Casi se rió de la expresión de Kakashi. No creía que fuera posible que un ninja enmascarado fuera tomado por sorpresa. Hablando de máscaras, ¿cómo iba el tipo a comerse su pescado y no revelar su rostro? ¿Nuestra? Ero-sensei y yo se nos ocurrió la idea. Cuando usé solo el chakra del Kyubi, tuve menos control sobre mí mismo porque la energía del zorro reemplazó a la mía. Jiraiya descubrió que mi sello podía dividir el chakra en 2 componentes básicos. Kakashi parpadeó asombrado. Dividiste la energía espiritual y física de los chakras tuyos y del Kyubi. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Naruto. ¿Sí? Tomé la energía física del zorro y la mezclé con mi espiritual, así que gané un impulso de poder mientras mantenía el control de mí mismo. Se rascó la nuca. No era tan potente como el chakra real del zorro, pero el control valió la pena. Debe haber sido extremadamente poderoso. Sí y no, 4 colas de chakra mixto eran realmente tan poderosas como 2 colas de Kyubi. Tampoco funcionó bien si el zorro decidía pelear conmigo por eso, lo cual era la mayor parte del tiempo. Tratando de equilibrar la mezcla ya era bastante duro, pero cuando Kyubi decidió meterse conmigo, fue casi imposible. Kakashi miró a su alumno por un momento antes de negar con la cabeza y de alguna manera comenzó a comer su pescado sin quitarse la máscara. Naruto esperó una respuesta, pero rápidamente se aburrió y comenzó a comer en serio. Kakashi había terminado antes de que Naruto pudiera tomar su segundo bocado. Realmente eres el ninja más sorprendente que he conocido, Naruto. Jiraiya-san debe haber sido todo un maestro. Naruto lo miró ahogándose mientras farfullaba indignado. Se golpeó varias veces en el pecho antes de inclinarse sobre el fuego, solo parcialmente consciente de lo fácil que sería para él prenderse fuego. ¿Estás bromeando? ¿Sabes lo que hizo para mi primer objetivo de entrenamiento? Selló mi chakra, ató filetes frescos a mi cuerpo y me abandonó en un bosque lleno de tigres durante una semana. Ma, debe haberte enseñado mucho. Él no me enseñaría nada a menos que lo averiguara por mi cuenta primero. Me tomó 2 años darme cuenta de que el Kage Bunshin recuperó los recuerdos cuando se disipó. Aunque, fue por su método duro que yo soy capaz de pensar las cosas un poco mejor. Kakashi solo asintió y sacó su libro. Termina tu comida y luego comenzaremos de nuevo. Voy a entrenarlo todo el día hasta que regreses al 100%. Ya que sabes sobre el Kage Bunshin, usaremos eso para ayudarte con recuperando su control. Bueno. Naruto se sumergió vorazmente en su comida mientras Kakashi continuaba leyendo en silencio. Los sonidos de mascar y tragos hambrientos resonaron en el claro. Una parte de Naruto disfrutaba el hecho de que estaba recibiendo el entrenamiento privado de su primer maestro. Le ayudó a sentirse más conectado con Sasuke de alguna manera.
Pero, la mayor parte de él estaba concentrado en la necesidad de mejorar, y no podía pensar en nadie mejor que Kakashi. Ero-sensei era genial, pero estaba más tranquilo y permitió que las cosas progresaran al ritmo de Naruto. No es que el entrenamiento del sapo sabio no fuera duro, pero Jiraiya nunca lo empujó más allá de sus límites. Sabía que el jonin de cabello plateado estaba mucho más dispuesto a hacerlo. Entonces Naruto, ¿cómo fue la conversación con Tsunade-sama y Jiraiya-san? Naruto parpadeó sorprendido por un momento. Honestamente, lo había olvidado con todo lo que había sucedido desde entonces. La muerte de Sakura, su extracción y luego su recuperación habían puesto su mente constantemente enfocada en lo que le esperaba. Realmente no ayudó que solo se hubieran inquietado en lugar de decir algo útil. Aunque, Jiraiya había estado en el proceso de decir algo antes de que fueran interrumpidos. ¿Qué fue eso de nuevo? ¿Algo sobre los padres? Naruto se puso de pie. Hijo de un poquito. Shikamaru suspiró por lo que debió ser la centésima vez esa semana. Ausentemente se frotó el ojo morado que había sido cortesía de Ino. Aparentemente, decirle que se estaba esforzando por parecer una bruja no era el mejor enfoque. Siempre se olvidaba de esa lógica e Ino nunca se llevaba bien cuando estaba en uno de sus muchos estados de ánimo. No fue su culpa que dijera las cosas sin rodeos. No estaba tratando de ser cruel en absoluto, en realidad todo lo contrario. Pero cuando se trataba de lidiar con las emociones rápidamente cambiantes de Ino, sus palabras hicieron poco. Había sido completamente honesto con ella y su comportamiento. Si bien es admirable, suicidarse en algún intento desquiciado de honrar a Sakura fue completamente estúpido. A ella no le gustó escuchar eso, pero estuvo de acuerdo con él en algún nivel. Sin embargo, probablemente debería haberse quedado callado cuando ella había hablado de lo difícil que fue que Sakura y Sasuke se hubieran ido. Pensándolo bien, decir que eran un par de traidores egoístas probablemente era demasiado para ella en ese momento. Por supuesto, él sabía que ella sabía que era la verdad, aunque dudaba que alguna vez lo admitiera de cualquier forma. Sin embargo, eso no impidió que ella lo golpeara. Gracias a Dios por Choji. Él era el gentil de su grupo, y al que Ino recurriría. Así fue como funcionó. Derribó a Ino, y Choji la construyó de nuevo. La ira hace que la gente haga cosas divertidas. Pueden descomponerse por completo y ser casi, si no totalmente, catatónicos. Puede parecer que no se han visto afectados solo por el camino. O a veces, una sensación de total calma fría puede invadirlos. Sin embargo, usar un Rasengan altamente inestable para abrir la puerta de la oficina de un Hokage, que contenía dos de los ninjas más poderosos de la aldea, aún podría considerarse extremo e inesperado. Esta, por supuesto, sería la forma exacta en que Naruto Uzumaki eligió dar a conocer su presencia. Los dos Sanin se habían puesto de pie instantáneamente y estaban más que preparados para atacar. Sin embargo, Naruto entró pisando fuerte en la habitación sin dudarlo un momento. Un ceño fruncido pegado a su rostro. Él los miró mientras sus ojos iban y venían entre los dos. Sus dedos se movieron y consideró convocar a otro Rasengan solo para asegurarse de que entendieran completamente lo molesto que estaba. Naruto, ¿qué estás? Jiraiya empezó a preguntar. ¿Qué diablos saben ustedes dos sobre mis padres? Naruto ladró. Sus ojos azules bajaron a una mesa de operaciones improvisada en la que descansaba el cuerpo de Yondaime, en un estado tan perfecto que parecía como si estuviera durmiendo. ¿Y por qué diablos te estás metiendo con el cadáver de Yondaime? Tranquilo Naruto, hablaremos de tus padres más tarde, dijo Jiraiya mientras trataba de aplacar a su alumno. No puedes estar aquí ahora mismo. De ninguna manera. Naruto se acercó a él para que estuviera justo frente a su maestro. Tu espeluznante investigación para otro de tus libros de mala calidad puede esperar hasta que me hables de mi familia. Naruto Uzumaki se retira. La voz de Tsunade pareció sacudir la habitación con tanta autoridad que incluso los libros en las paredes parecían querer inclinarse. Muérdeme, vieja bruja. La vena en la frente de Tsunade creció y ella lo agarró por la parte delantera de su camisa. Su ojo se movió molesto cuando una sonrisa prometedora de dolor se grabó en sus rasgos. Mocoso, te voy a matar. Ime, tenemos que sacarlo de aquí ahora. Jiraiya intentó empujar a Naruto hacia atrás, pero ella se mantuvo firme. No hasta que le dé una lección. Pruébalo, viejo murciélago. No tenemos tiempo. Jiraiya se congeló cuando el sello en el estómago de Yondaime comenzó a brillar junto con el de Naruto. La luz aumentó rápidamente hasta que la habitación quedó completamente sumergida. Jiraiya suspiró cuando Naruto sintió que lo arrastraban a la inconsciencia. Mierda.
Hinata abrió nerviosamente la puerta del apartamento de Naruto. No podía sentirlo por ningún lado. Un pensamiento apareció en su cabeza. Así es, Naruto estaba entrenando con Kakashi. Debería haberse dado cuenta de que él no estaría aquí. Sus dedos se juntaron y casi comenzaron a moverse. Después de pensarlo, tenía muchas ganas de hablar con él. Para hacerle saber lo que estaba pensando. Necesitaba saber acerca de sus inseguridades, para que si el beso no fuera un accidente, pudieran seguir adelante con honestidad. Kakashi maldijo en voz baja cuando vio disminuir el brillo proveniente de la ventana de la oficina del Hokage. Por supuesto, Naruto pudo hacer más de 1000 clones cuando estaba enojado y se enfurecía. Y, por supuesto, lograron detenerlo el tiempo suficiente para que no pudiera alcanzar al rubio antes de que tuviera la oportunidad de calmarlo. Tenía la impresión de que Jiraiya ya había revelado el linaje de Naruto, y Kakashi había querido contarle al rubio más sobre su padre. ¿Por qué las cosas nunca fueron fáciles cuando se trataba del ex Jinchuriki? Saltó directamente a la ventana y aterrizó en el borde. Su ojo solitario se agrandó al ver 4 cuerpos inmóviles esparcidos por la habitación. Esto no fue bueno. Rápidamente bajó de un salto e hizo una puerta improvisada con el escritorio del Hokage. Otras personas no necesitaban ver esto. Dejando a un lado el cuerpo de Yondaime, era una situación peligrosa tener a 3 ninjas inconscientes en la oficina del líder de la aldea, especialmente cuando uno de ellos era la líder. Convocó a varios clones para proteger las ventanas y encontrar a Shizune. Iba a ser una noche larga. Naruto frunció el ceño mientras se sentaba en su paisaje mental. No extrañaba en absoluto venir a este lugar. ¿Por qué estaba aquí de todos modos? Con el Kyuubi desaparecido, este lugar estaba básicamente vacío, un recordatorio de lo que solía contener. Su cabeza se giró cuando escuchó un gemido detrás de él. Jiraiya y Tsunade se estaban poniendo de pie lentamente. Perfecto, no estaba seguro de si estaba contento o enojado de verlos. ¿Dónde estamos, Jiraiya? Tsunade preguntó en un tono desorientado. Mi mente, o más exactamente el sello, dijo Naruto mientras miraba caminando por los senderos demasiado familiares. ¿Cómo? Era lo que estaba tratando de transmitir entre las peleas de ustedes dos, dijo Jiraiya mientras arrugaba la nariz por el agua rancia empapando sus pantalones. Con el chakra de Minato siendo usado para ambos sellos, y el chakra del Kyuubi dividido entre ellos, me preocupaba que hubiera una reacción. ¿Quién es Minato? El Yondaime, Naruto. Oh, ¿por qué estás jugando con su cuerpo de todos modos? Para ayudarte, mocoso, dijo Tsunade mientras se acercaba a él y lo golpeaba con dureza en la parte posterior de la cabeza. Está tratando de ver si podemos llegar a la otra mitad del chakra del Kyuubi para lidiar con el constante drenaje del sello en tu sistema. Es por eso que no debes irrumpir cuando no estás invitado. Naruto frunció el ceño mientras se frotaba la nuca. Bueno, perdón por querer saber sobre mis padres. ¿Cómo saben ustedes dos sobre ellos de todos modos? Y otra cosa, ¿por qué no me lo dijiste mientras estaba atrapado en una cama de hospital? Porque la curación era nuestra principal prioridad, dijo Jiraiya mientras se acercaba. Se ha agradecido, mocoso. Naruto se cruzó de brazos e hizo un puchero mientras miraba hacia un lado. Sí, estás haciendo un gran trabajo. ¿Por qué eres pequeño? Naruto no se inmutó cuando los dedos de su mentor se movieron hacia su garganta. Con un suspiro, dirigió una mirada seria a ambos Sannin. Tan enojado como estaba, no podía estar actuando como un niño enojado. Posiblemente estaban en problemas reales, al igual que cualquier cosa relacionada con el sello en su estómago, pero lo más importante era que quería saber la verdad. Obviamente, no creían que pudiera manejarlo hasta que fuera mayor. Eso implicaba que necesitaba un cierto grado de madurez para aprender. ¿Qué sabes de mis padres? Su tono era tranquilo pero contundente. No dejaba lugar a discusiones, pero fomentaba la discusión. Jiraiya se había detenido a medio paso como si el repentino cambio de actitud lo tomara con la guardia baja. Se rascó la parte superior de la cabeza y miró rápidamente a Tsunade. Tu madre se llamaba Kushina Uzumaki. Era una ninja del destruido Uzunokuni. Tu padre era Minato Namikaze, el Yondaime. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado mientras su ceño se arrugó en concentración por un momento. ¿Su padre era el Yondaime? Sus ojos se abrieron un poco cuando una luz finalmente se encendió en su mente. Su padre era el Yondaime. Se estrecharon mientras él miraba al suelo. Entonces, su padre, selló el Kyuubi en él. No sabía qué pensar de eso. Por un lado, entendía por qué, pero por el otro, le reconfortaba de todos los años de soledad.
Hasta ese momento, el Yondaime era alguien a quien veneraba. Un hombre que había puesto todo por delante de sí mismo y era amado sin igual. Ahora, no estaba tan seguro. Sellar el Kyubi en él no importaba. Sí, apestaba, pero esa era su responsabilidad. No, lo que importaba era el hecho de que su padre había muerto para hacerlo. Lo había dejado solo y odiado por la única persona que siempre se suponía que debía protegerlo. Si el Yondaime hubiera sido el único que conocía al Shiki, Fujin Naruto podría perdonarlo. Sin embargo, ese no fue el caso. Adelante, déjalo salir, Naruto. Puedes estar molesto. Naruto volvió a mirar a los dos mientras sus puños se apretaban. No era de extrañar que se sintieran tan incómodos contándole sobre esto. Pero él no los culparía. No lo habían abandonado. No me molesta que me eligiera para ser el contenedor del Kyubi. Pero, ¿por qué tenía que ser él quien me sellara? Me contaste todo sobre los sellos que se usan para tratar con el Kyubi, Sensei. ¿Usarlo cuando sepa que el viejo también lo sabía? Minato nunca le pediría a nadie que hiciera lo que él hizo. Dejando a un lado los sentimientos personales, era más fuerte y más joven que el Sandaime. Amaba al anciano hasta la muerte, pero habría tenido más sentido para él hacerlo. Naruto, no puedes decir eso, dijo Tsunade con un ceño triste. Desear que alguien más esté muerto en su lugar, eso no es propio de ti. No es así. Dijo Naruto con una pizca de pánico en su voz. No quiero que nadie muera. Amaba al anciano como a un abuelo. Yo solo cuestiono las razones del Yondaime. Todo apunta al hecho de que no debería haber sido él quien me selló, ya que había otra opción. Tsunade y Jiraiya asintieron de mala gana con la cabeza. Naruto relajó el agarre mortal que había hecho con su mano. La pena que sentía en el pecho era como una opresión indescriptible. Era un peso en su cuerpo lo que lo dejaba extremadamente cansado. Cuanto más lo pienso, más creo que él simplemente no quería lidiar con las repercusiones de tener a su hijo como el Jinchuriki de la aldea. Una muerte heroica fue ciertamente más bienvenida que convertirse en el padre de la vergüenza de la aldea. Naru. ¿Cómo murió mi madre? No quería hablar más de ese hombre. Ya no había más que decir que no sonara como excusas. Además, su madre podría ser su salvadora. Estaría contento si hubiera al menos un padre que se preocupara por él. Sin embargo, ese sentimiento se disipó cuando los dos Sannin compartieron una mirada de dolor el uno al otro. Sintió que su estómago se retorcía en una serie de nudos dolorosos. Era como si instintivamente supiera que no le gustaría la respuesta. Kusina no está realmente muerta, dijo Jiraiya lentamente. Necesitábamos construir un nuevo puesto de avanzada en caso de que Konoha cayera en un ataque enemigo. Sería una casa segura para los civiles y una base militar temporal hasta que pudiéramos recuperar la aldea. El Daimyo, Sandaime y el Consejo de Fuego decidieron que debería construirse en Uzunokuni. No solo teníamos los únicos derechos sobre la tierra, sino que el área había sido tan devastada por la guerra que no era más que kilómetros de tierra baldía, tormentas de polvo mortales y completamente aislada del resto del mundo. Así que fue seleccionada para dirigir la misión porque conocía el país. Naruto podía entender el razonamiento detrás de eso. Tendría alguna idea de la geografía sin importar cuánto cambiara, y podría señalar cualquier información o recurso valioso. Sin embargo, eso dejó varias preguntas dolorosas. Por un momento, no quiso preguntar. Pero sabía que su propia curiosidad lo volvería loco. ¿Por qué no ha vuelto todavía? Mejor aún, ¿por qué no me llevaron con ella? El complejo del puesto de avanzada se completó el año pasado y todavía estamos tratando de dotarlo de personal completo, dijo Tsunade. Y el terreno no era lugar para un bebé o incluso un niño mayor. Naruto, el terreno es tan peligroso que ni siquiera enviaría un equipo gen inexperimentado allí solo. Además, contigo sosteniendo el Kyubi, era un riesgo demasiado grande para quitarme la protección de Konoha. Naruto la interrumpió. Una risa amarga casi llegó a sus labios. Siempre se reducía a la cosa sellada en él. Trató desesperadamente de no sentir que lo habían jodido intencionalmente. Todas las razones hasta este punto habían sido lógicamente correctas, incluso si apestaban para él. El peso opresivo alrededor de sus pulmones empeoró cuando su mente se dio cuenta de algo oculto en su discurso. Hablaste de ella como si ya estuviera muerta. No se suponía que yo supiera de ella, ¿verdad? Tsunade hizo todo lo posible por lucir seria. La misma mirada que le dio a un ninja en una misión particularmente peligrosa. Sin embargo, el brillo de pura disculpa escondido en sus ojos hizo que fallara terriblemente. No.
La misión no había sido negociable en lo que concierne al Consejo, y la duración estimada era de 30 años. Si al final de ese tiempo, la misión se completa, Kushina tendrá la opción de continuar liderándolo o regresar a casa. Sintió que para ese momento habría superado la necesidad de una madre y su repentino regreso te habría causado más problemas. Sintió que habría sido mejor dejarte con la creencia de que ella había muerto. Entonces, ¿por qué me lo dices? Porque mereces saber que es tu derecho como niño y como Konoha-nin. Tsunade dio una sonrisa forzada, sino un poco esperanzada. Después de que se haya ocupado de Akatsuki, si deseas unirte a ella en el puesto de avanzada por algún tiempo, te lo permitiré. Deberías tener esa opción. Naruto apretó los puños y se dio la vuelta mientras sus ojos se endurecían. No te molestes. Decidieron hacer cosas honorables en beneficio de Konoha. No puedo culparlos por no verme como una prioridad. Naruto, eso no es. No quiero escuchar tus excusas para ellos, Jiraiya. Naruto luchó por controlar sus emociones. Tenía pocas dudas de que si Kyuubi todavía estaba sellado dentro de él, habrían brotado múltiples colas. Había muchas opciones disponibles para ellos que podrían habernos beneficiado tanto a la aldea como a mí. Eligieron el camino fácil, lo que significaba abandonarme. No presumiré saber por qué eligieron hacerlo, aunque supongo que fue por el zorro. Eran increíbles ninjas. Puedo respetarlos por eso, pero como padres, bueno, ni siquiera pueden llamarse así. Comenzó a caminar por el pasillo mientras el Sannin lo seguía. Lo siento, Naruto, dijo Jiraiya. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Naruto reprimió sus emociones. Corrían un posible peligro, así que necesitaba concentrarse en eso. Luego, necesitaba volver a entrenar. Habría tiempo para pensar más tarde. Está bien. Ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Naruto se volvió sobre su hombro y forzó una sonrisa. Oye, Ba-chan, ¿puedo al menos golpear a esos viejos tontos del consejo cuando salgamos de esto? Tsunade sonrió tristemente. Claro, mocoso. Entonces salgamos de aquí. Danzo-sama, hemos recolectado suficiente material de jugo para producir en masa el nuevo sello que has creado, dijo uno de los agentes de la raíz con una reverencia. Danzo se levantó lentamente del trono de piedra que había creado por sus súbditos. Después de todo, era lógico que el líder tuviera un lugar para descansar que designara su posición. Lentamente hizo suya a través de los oscuros pasillos de piedra. Su bastón hacía un suave golpe cada vez que avanzaba. El agente que se había dirigido a él abrió el camino y abrió la puerta de metal pesado del laboratorio. Hizo una reverencia cuando el hombre vendado pasó a su lado y se acercó al hombre encadenado de cabello naranja. Jugo estaba esparcido sobre la mesa y parecía al borde de la muerte. La vida le había sido literalmente succionada, y lo único que lo mantenía prisionero en su cadáver eran los sellos marcados en su pálida piel enfermiza. Danzo se acercó a la cabeza del hombre y miró el par de ojos secos inyectados en sangre. Los ojos le suplicaron clemencia, pero Danzo simplemente hizo un gesto para que sus agentes le dieran un pincel y un poco de tinta. Has servido bien a Konoha. Tu sangre ayudará a marcar el comienzo de un ejército invencible y garantizará la seguridad de mi aldea para siempre. Los labios agrietados de Jugo se movieron lentamente como si estuviera tratando de formar palabras. Sin embargo, la boca estaba tan seca que las palabras eran simplemente una esperanza imposible. Tengo un último uso para ti. Danzo comenzó a pintar un nuevo sello en la cabeza del hombre. Debo asegurarme de que los tontos que gobiernan mi amado Konoha no se den cuenta. Los distraerás por mí. Los ojos de Jugo se agrandaron y renovó su débil lucha. Sé por la investigación de Orochimaru que intentas reprimir tu sangre inmunda. Aunque al final pierdes y evolucionas al segundo nivel del sello maldito, supongo que una pequeña parte de ti retiene el más vil de tu poder. Como el original, no es tan extraño creer que la eliminación de su humanidad liberaría otro nivel de poder. Danzo terminó la última línea del sello y le devolvió la tinta a la gente. Fu. Sí, señor. Lleva a esta criatura a las afueras de Konoha. Una vez que llegues, disipa los sellos de restricción y activa el que induce la rabia. Como desees. No, Jugo gimió en voz baja. Su súplica fue ignorada. Naruto parpadeó mientras miraba la masa sin forma y arremolinada de chakra azul que se estaba acumulando donde el Kyuubi solía mirarlo. Era extraño ver las puertas abiertas y la celda vacía, sino un poco desconcertante. Podía ver fácilmente cómo esto estaba causando un problema. Las tuberías que alguna vez brillaron de color rojo ahora eran azules y bombeaban chakra de regreso a la jaula.
No había duda de que una vez que se llenara hasta el final, ya no tendría el desagüe, pero si tiraba de él, volvería a tener los mismos problemas. No tenía idea de que el sello interior era tan intrincado, dijo Jiraiya mientras miraba a su alrededor con reservado asombro. Él sonrió. Bueno, al menos sabemos que no es un espacio completamente vacío en tu cabeza. Cállate, Ero-sensei. Se dejó cebar. Era mejor concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Era mejor fingir que nada había cambiado. Naruto vio algo por el rabillo del ojo detrás de la masa de chakra. Con cautela, comenzó a caminar hacia la jaula mientras una sensación de aprensión brotaba de su estómago. Nunca había visto la parte de atrás de la jaula. Incluso con Kyubi desaparecido, todavía se sentía como si el zorro fuera a saltar y devorarlo en cualquier momento. Rodeó la masa de chakra y se acercó a una puerta. ¿Siempre había estado ahí? De alguna manera, lo dudaba. Oye, Ero-sensei, Ba-chan, mira esto. Es Okage-sama, mocoso. Los dos Sanin se acercaron detrás de él y miraron la puerta. ¿Supongo que este es nuevo Naruto? Preguntó Jiraiya. Eso creo. ¿Qué crees que es? Una puerta Gaki. El ojo de Naruto se movió y se volvió hacia su mentor. Sé que eres libertino. ¿Por qué está aquí? Podría ser cualquier cantidad de cosas. Supongo que es una conexión con el sello de Minato, la otra parte del chakra del Kyubi. Los ojos de Naruto se agrandaron al darse cuenta y se dio la vuelta. Oh, está bien, hagamos esto. Extendió la mano y agarró el mango mientras una sensación de hormigueo se abría paso por su brazo. Cada instinto de su cuerpo le advirtió que retrocediera. Naruto, espera. El instinto estaba sobrevalorado. Naruto abrió la puerta con fuerza y una explosión de chakra los atrajo a un paso furioso. Por un momento pareció que estaban volando, pero casi de inmediato sus pies encontraron el suelo. Tropezaron hacia adelante cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, acompañado de un clic resonante. Sus ojos vagaron asombrados por el campo de batalla aparentemente interminable que se extendía a su alrededor. El suelo estaba gris y carbonizado con escarpados acantilados y valles en la distancia. El cielo estaba negro y casi hacía que el lugar pareciera una habitación gigantesca. Docenas, si no cientos, de fantasmas marchitos y maltratados se sentaron alrededor de pequeñas hogueras irregulares o lucharon entre sí. Su agotamiento era evidente, sin embargo, se golpearon débilmente el uno al otro mientras luchaban por pararse. La atmósfera era tan opresiva que dificultaba la respiración ya que el aire estaba lleno de desesperanza y sed de sangre. Mocoso, ¿qué has hecho? Tsunade preguntó mientras miraba al frente. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Jiraiya. Pensé que habías eliminado su imprudente hábito de calvar. 9 de cada 10 veces, lo he hecho. Lo siento, dijo Naruto avergonzado. Estoy ansioso por llegar a casa. Con Hinata, dijo Tsunade con picardía. Bonito Gaki. Cállate, Ero-sensei. ¿Por qué estás aquí? Una voz de otro mundo resonó sobre ellos. Era una voz extraña, como un siseo mezclado con un gruñido. Las palabras parecían reverberar demasiado contra sí mismas, y a Naruto le dio escalofríos escucharlas. Los tres ninjas miraron hacia arriba y los dos mayores palidecieron mientras Naruto fruncía el ceño con confusión. Un ser gigante vestido con una túnica blanca los miró con las cuencas de los ojos vacías. Su piel púrpura relucía por las explosiones lejanas en el campo de batalla. Naruto frunció el ceño. ¿Qué diablos era esa cosa, un ogro? ¿Por qué estás aquí? La criatura preguntó de nuevo. ¿Qué eres? Preguntó Naruto. Tu mundo me llama Shinigami. Sin embargo, otros mundos se refieren a mí como otras cosas. ¿Por qué estás en mi estómago? No tengo ni idea. Jiraiya y Tsunade se alejaron discretamente de él mientras el dios de la muerte se acercaba más a él. No importa. Otra alma en mi vientre no es nada de qué quejarme. La criatura suspiró feliz. Disfruto mucho de los habitantes de este mundo. Tu alto rey Ryoku me otorga una gran cantidad de alimento. A diferencia de todos los demás, solo necesito alimentarme cada 10 años más o menos. ¿De qué diablos estás divagando? Oh, nada, simplemente me siento bendecido de que tu mundo esté lleno de personas equivalentes a los más débiles de esos seres malditos. Sin embargo, no eres consciente de lo que soy. Ero-sensei, ¿sabes de qué está hablando este tipo? Naruto miró por encima del hombro para descubrir que estaba solo. ¿Entonces se habían ido? Probablemente fue lo mejor. Si se separaban, podrían sacar lo que necesitaran de aquí y salir. Cuanto antes, mejor. Quedaba corto. Parece que te dejaron, niña. No te preocupes, no pueden escapar. Naruto frunció el ceño y miró fijamente a la cosa.
¿Cómo salen de aquí de todos modos? No dudaba que los otros dos tuvieran alguna idea de cómo hacerlo. Hubiera sido bueno contárselo, pero como sea. Bien podría averiguar todo lo posible por su cuenta. Un ejemplo perfecto de lo que estaba haciendo esta cosa conectada a su sello. Entonces, ogro, ¿cómo salgo de aquí? ¿Dejar? No, tu alma me proporcionará años de sustento. La criatura miró hacia abajo aún más de cerca, si era posible. Sí, su energía está casi a la par con la de un teniente, bastante notable. Mira, realmente no me importa de qué demonios estás hablando. Naruto se deslizó en una posición de lucha y dijo una oración en silencio que su control era lo suficientemente bueno para manejar. Vas a decirme cómo salir de aquí, o te voy a dar una paliza. La criatura se rió vorazmente y aterrizó en el suelo. Una mano violeta nudosa con puntas irregulares se extendía desde debajo de la túnica. Quizás, comeré tu alma por un tiempo. ¿Deberíamos haber dejado a Naruto allí solo? Tsunade preguntó mientras corría junto a Jiraiya. Atravesaron el paisaje devastado por la guerra. Los espíritus combatientes no les importaban. Solo tuvo una semana de entrenamiento con Kakashi. Se las arreglará. Tenemos que encontrar a Minato y al Kyuubi rápido. De acuerdo, ¿lo has sentido, no? El tirón de nuestro chakra. Es minúsculo, pero definitivamente estamos siendo agotados. Sí, así que cuanto más tiempo estemos aquí, peor será. ¿Tienes alguna idea de cómo encontrarlos? Este lugar parece ilimitado. Vamos, dime, ¿qué tan difícil puede ser encontrar un zorro gigante malévolo? Saltaron por un acantilado y cayeron hacia un nivel más bajo. Por favor, no me digas que la actitud despreocupada de Naruto se te ha pegado. Tal vez un poco. Jiraiya sonrió levemente cuando frunció el ceño. Honestamente, sin embargo, si es el destello amarillo de Konoha contra el Kyuubi, este lugar no es lo suficientemente grande como para esconderlos de nosotros. Notas del autor. Aquí está. Espero que todos hayan tenido unas vacaciones agradables. Déjame saber lo que piensas. Solo para tocar un tema rápido. Se plantearon varios puntos sobre Hinata y su habilidad para cocinar. No creo que eso se haya mencionado en el manga, sino en las arcas de relleno del anime, que nunca vi. En realidad, para referencia futura, dejé de ver el anime todos juntos después de 10 episodios de Shippuden que consistían enteramente en Naruto gruñendo y Kakashi mirando el trasero de Deidara. Si hubo un caso real que hiciera referencia a su habilidad para cocinar en el manga, entonces admitiré mi error, pero lo atribuiré a cambios creativos. Simplemente atribuírselo a su entrenamiento ininterrumpido durante 3 años sin espacio para nada más.